Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos, jamonero de madera y acero inoxidable, cuchillo feteador de diseño exclusivo, delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Ah, buenísimo. Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón. Confirmen por WhatsApp. Estoy. Me sumo con el karaoke para que explote. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Nada ha cambiado en estos 5 años. Nada. ¿Y por qué iba a cambiar? No, nada ha cambiado. A ver. Ah, sí, algo cambió. Primera vez que venimos en un feriado. Primera vez que venimos en un feriado. Siempre el lunes nos pegaba para los feriados. Y nunca veníamos. Sí, yo ya me había acostumbrado. Es más, en toda mi agenda tengo borrado todos los feriados lunes. Claro. Así que ahora más vale que lo reactive. Bueno, entonces... Ya me veo viniendo todos los lunes solo yo acá. Los feriados. Nada ha cambiado porque Willy Nervi siempre trae cositas anotadas. Eso. Nada ha cambiado porque Silvia Alegre trae... todo, incluso, tipiado, digamos, ¿no? Con... Impreso. Nada ha cambiado porque José Rubio no trae un pito. Igual que las noticias del Vaticano no se pueden escribir. Nada ha cambiado porque Claudio Chiarutini mandó a nuestro productor a comprar una pizza. ¡Dos! ¡Tres ahora! Y nada ha cambiado porque Mingo se fue a comprar unos puros. ¿Te das cuenta? Una maravilla. Perdón, y Willy sigue bronceado en cualquier época del año. Y nada ha cambiado porque Claudio De Stefano sigue armando por 5º año este lío maravilloso. Ah, qué lindo. Polémica del business otra vez a las pistas, ¿eh? A ver, ¿quién más nos queda? Maglione, que va a venir cuando tiene ganas. Gustavo Nogués, que... Está en Mar de las Pompis. Fernando Leiter acaba de llegar, hace horas que ha pasado por aduana, milagrosamente. Se levantan los cortes de luz, llegó Fernando. milagrosamente. Está con las orejas de Mickey, Fernando. Sí, seguro. Fox y Marcelo García Sellar, que está en... Creo que todavía está en Brasil, ¿no? No, ya está en el tiempo. El problema es por qué no vino Marcelo García Sellar, está acá nomás a la vuelta de la esquina. Vago. Bueno, ¿por dónde? Bueno, y después tenemos, pará, esto es polémica en el kinder, porque tenemos a quién, Willy. Está Delfina. Sí, opa. Levante la mano, saluda. Delfina. Ahí está. Hola, Catalina. Delfina. Catalina, levante la mano. Vamos, dos de mis nietas y está Gema, también una amiga de Delfina. Ahí está, bueno. Buenísimo. Y bueno, también está Martín, que fue a buscar una pizza, y Camila, mi hija, que también vino, así que lo acompañó Martín, así que en un ratito estamos ahí. Hoy en el kinder completo. En el kinder, con el levitecero que tenemos ahí, con el... ¿Qué fue? ¿Un Russell Bauer que trajo o no? No sé, trajo un Magnum, que vos habías prometido. Trajo un Magnum, entonces tenemos un... ¿Cargado? Una heladerita por ahí. Sí, tenemos ¿El Magnum cargado? Parece que sí. Magnum 44. Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Vamos, ¿quién empieza? Rubio, dale, que, no, que nunca trae nada. ¿Sí? ¿Por qué no empieza la dama primero? Que empiece la dama. Yo voy a tratar, porque... de inventar algo. Pero no, estamos hablando mucho. Se está hablando muchísimo... Se está hablando muchísimo de la movilización de Moyano. Y a mí se me disparó por otro lado. Por el tema del sindicalismo empresarial. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Ah? Tienen el mismo look que un sindicalista, nada más que más refinados. El tema de Willy... Yo tengo dos temas, uno vinculado a todos los aspectos que ha habido en el fin de semana y va a haber del rugby, y el otro el tema de la muerte de Débora Pérez Volpi. Buenísimo. Silvia, ¿qué tenés? Bueno, como es el movimiento turístico, este año va a ser el año de las low cost y de las que no son low cost, que quieren parecer low cost. Sí, despegan. Hay varios, sí, despegan. Muy bueno el comentario. Y yo te diría que Fly Bondi es la frutilla del postre que vamos a comer. O sea, hay casos peores que Fly Bondi que se vienen. Qué impresionante la tapa de Página 12, ¿no? Viajás en Fly y tu valija va en Bondi. Impresionante, La verdad que realmente espectacular. Ahí llegó la pizza, mirá. ¿Qué rutina? ¿Qué tenemos? Vamos a tratar de hablar un poquito del fin de semana largo del presidente de la Nación y lo que viene a partir de ahora, porque la pregunta es, ¿tiene que cambiar Cambiemos? Qué pregunta, Muy buena, Mingo. Qué buena pregunta, Mario. Yo salió hoy un artículo en Ámbito sobre un informe de la banca Morgan y del Credit Suisse sobre los shopping centers en el mundo, que van a quedar solo un 25% de los shopping centers en los próximos 10 años abiertos. ¿Y cómo se va a reconvertir todo eso? Bueno, yo voy a hablar del furor de LinkedIn. Hace 15 días que me senté con alguien que trabaja en Google que me va a ayudar a rearmar mis redes, ¿no? Pásame los tips. Y me dijo, definitivamente tenés que hacer foco en LinkedIn, ¿no? Y empecé a hacer foco en LinkedIn, a salir un poco de poner cosas en el Facebook o marearla en dos lados, sino ir directamente ahí. Y es impresionante la repercusión que tiene, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, el otro día una de las cosas que mandé, que fue un... Porque aparte hago cosas a medida ahí, ¿no? Es decir, no es que copio tal... Pero se está saliendo del formato de búsqueda de empleo, porque era... Sí, claro, no, definitivamente. Es una red social empresaria. Pero la foto de Claude tenía 18 en LinkedIn. Sí, claro, en el 2006. Y entonces lo que armé ahí, el otro día, por ejemplo, hice uno haciendo un comparativo del fútbol, de la final del Super Bowl con el fútbol argentino después del post Boca San Lorenzo, ¿no? De cuánto se valoraba a los exitosos y a los que invierten, por ejemplo, cuando se terminó el Super Bowl. La copa, Vincent Lombardi, se la dieron al dueño de los Eagles de Filadelfia. Claro. Y después él se la pasó al técnico y él y el técnico a los jugadores. Acá es muy curioso porque ese mismo día el presidente San Lorenzo Lamens quiso mandar a la justicia al de Boca. Incriminó al de Boca. El de Boca le dijo que lo iba a llevar a la justicia, justo a la justicia donde liberaron a dos jugadores de Boca rápidamente. Por lo tanto, mostré 4 o 5 diferencias de esas, ¿no? Y hasta hace un ratito que me seguía fijando, pasó una semana, 38.000 visualizaciones. Pues sí, wow. Hubo una que la puse en LinkedIn. ¿Pero paga o gratuita? No, orgánica. Yo no pagué. Hice una que le puse al mismo tiempo en LinkedIn, el mismo texto que en Facebook. Y en LinkedIn tenía a las 2 horas, 300 y pico, y en Facebook 5. Con lo cual, es impresionante la repercusión que tiene LinkedIn. ¿Cuánta gente lo tiene descuidado? Sí, bueno, vos sabés que yo vengo con el de verano, de las vacaciones, venía con la idea de armar el LinkedIn nuevo. Es terrible la cantidad, cómo está aumentando la cantidad de gente que me pide contacto. Yo no le doy bolilla. Bueno. Pero ahora están creciendo todos los días, aparecen una o dos o tres personas. Por eso. Y 2 o 3 personas que te empiezan a mirar el perfil. Y vos decís, algo está pasando que uno no tiene. Por eso me había propuesto exactamente lo mismo, armar de vuelta el currículum. En ConsulMed, los community managers nos recomendaron, armamos un LinkedIn de ConsulMed. Sí, sí. Y yo hasta ahora tengo como 3.500... Sí, que nunca supe para qué corno. Claro, no, pero es impresionante. Pero evidentemente voy a tener que empezar a usar. Es exponencialmente además el fin de semana o a las horas de la noche, porque se nota que la gente está en... No
quiero decir al pedo, en el teléfono, y empieza a buscar, y además como te va haciendo asociaciones de por tu perfil o por las búsquedas que haces, ¿qué personas podrían llegar a ser de tu interés? ¡Epa! No hay polémica sin ese ruido, ¿eh? Les cuento, ¿cómo diferencia uno un millennial de una persona de arriba de 40? Porque cuando uno le pide comprar una pizza, en vez de ir a las Cuartetas o a la Rey, va a Génova. Esta es la diferencia que existe, básicamente. ¿No la pidió por internet? Creo que sí. Saben que ahora no me quiero olvidar. Hay una. Esto no lo puedo escribir en el LinkedIn, pero miren lo que son las cosas. Hay una persona que se quedó sin trabajo. Y entonces pone acá en búsqueda laboral activa y detalla la situación por la cual no sigue trabajando, ¿no? Y cuenta que la despidieron, bla, 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 y le pega con todo a uno de los que lo despidió. El otro no, ahí tiene dos jefes, uno de los jefes se portó bien y el otro, bla, bla. Y claro, lo hace con el look Facebook, ¿no? Como contando tu historia, mirá lo que me pasó. Ahora, yo, futuro empleador, si veo que una persona dice todo esto en la red social, ni siquiera la contrato. O sea, vos mirá la diferencia y el detalle de lo que es, che, me rajaron y se lo contás a un amigo, a che, me rajaron y lo ponés en LinkedIn donde estás pidiendo que alguien te contrate. En búsqueda activa. Es realmente muy, muy curioso cómo uno tiene que diferenciar los mensajes, ¿no? Aparte tienen cosas extrañas. Por ejemplo, otra vez te dicen felicitá a fulano por el cambio de trabajo. O que cumplió 3 años en su trabajo. Sí, sí. No, está bien, no, pero lo insólito de una chica que decía felicitá a fulana por su nuevo trabajo. Y el nuevo trabajo era desocupada. Claro. Ah. Bueno, el problema que es eso. También LinkedIn tuvo un momento en donde se tiñó de Facebook. Y le quedaron esas rémoras de lo que es Facebook. Entonces, te genera estas circunstancias en donde saludas a gente que se quedó sin empleo o particularmente pones me gusta cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, es el problema que tiene LinkedIn. Pero más allá de eso, la gente lo está buscando. Me cuenta que ya hay 2 nuevas redes sociales más altas todavía de sectores empresarios con títulos y cosas positivas. Están armando redes sociales de profesiones. Eso es interesante. Hay alguna de abogados, me contaron, y hay una de ciencias sociales que se están desarrollando porque ya viene la segmentación justamente dentro de LinkedIn. O de ese ¿dentro tipo de LinkedIn? O en... No, de ese tipo de redes sociales más específicas. Porque como siempre pasa, se transforman en masivas y uno se termina perdiendo. Porque pasas a ser uno más de... Y la gente te pide... Te voy a entrar sin conocerte y sin nada por el estilo. Aparte en LinkedIn podés pedir la amistad y concretarla 10 veces del mismo tipo. Pasa. Bueno, y te pasan cosas también duras, ¿no? El otro día a mí me sonó felicitamos a Alejandro Borges. Yo me cuidé de tocar ese tema porque fue durísimo leerlo. Y Alejandro Borges, que es un amigo nuestro que falleció hace 5 años. Y bueno, felicitarlo porque hace 19 años que es el número 1 de PowerSight. Claro, pero esa es la culpa, tampoco la tiene LinkedIn, ¿no? Bueno, ese gran problema de redes sociales, cómo se trata el fallecimiento de una persona, cómo se lo saca. ¡Salud! ¡Salud! Por Borges, vamos a hablar. Por el nuevo año. Por el nuevo año. Che, lo que se perdieron esto. Nuestro operador mira desde afuera. Ya te va a tocar. Los restos humeantes. Pero lo cierto es que el problema de los fallecimientos de la persona es muy grave porque Facebook tuvo ese problema, gente se queja. Pero hay un tema. Comúnmente vos tenés, más en el caso de personas de corta edad, jóvenes, como fue el tema de Alejandro Borges, que vos tenés tu clave de acceso y que eso y no la compartís. Claro. Entonces, el tipo queda, si vos te morís accidentalmente, como fue el tema de Ale, y te morís y nadie te puede dar de baja. Pero por supuesto. Tenés que entrar de alguna forma. Institucional tendría que ser. El otro día hubo un hombre. El otro día murió un hombre del mercado financiero que se especializó en dar muchas clases sobre velas japonesas. Y lo que me sorprendió fue que. ¿Quién, che? No me acuerdo el nombre, la verdad. Kaiyoshi, Kiyishi, no me acuerdo. Yo no conocía, pero vi que era una persona muy, muy reconocida. Lo interesante es que puso un tuit diciendo: estoy muy débil, no voy a poder escribirles más.
Y a Trasagartón se ve que le dijo alguien la clave de Twitter, o lo tenía abierto, y le dijo: lamento informarles que tal persona acaba de fallecer. Con lo cual, a partir de ese momento, se quedó la cuenta quedó abierta, porque no es que se borró la cuenta, sino que Chan anuncia que la persona ya no está, entonces ya más no la citan. Digo, bueno, deberíamos cambiar de tema. Eso puede ser todo un tema para ver, bueno, te no, estás muriendo. Un dato que no es menor es que el LinkedIn se la compró Microsoft. ¿Y por qué? Digamos, fíjense que Microsoft es una de esas dos compañías, al igual que IBM, que la percepción es que se quedaron viejas ante la llegada de los Apple, de los Amazon, ¿no? De todas compañías, de los eBay. Pero fíjense cómo salen a reinventarse de distintos lugares. IBM, muy activa a través de servicios y comprando compañías, y Microsoft, haciendo todo un foco en lo que es la nube y en este caso comprándose LinkedIn para tener toda la información profesional. Tiene la mejor agenda profesional del mundo. La mejor plataforma profesional, sí. Sin duda, del mundo, ¿no? Con lo cual, no es un tema menor ver para dónde va a ir Microsoft con LinkedIn. Y las agencias de recursos humanos, de hecho, la usan como primera herramienta. Claro, sí, claro. Lo que está demostrando eso es que el talento hoy es escaso. Estaba leyendo unas notas de diarios españoles esta semana que pasó y están teniendo problemas para incorporar empleados porque los chicos jóvenes piden más plata de la que está dispuesto a dar las empresas, no respetan los horarios, se aburren y se renuncian. Entonces dice, tenemos posibilidades hoy en España todavía, que está tratando de salir de la crisis, de ofrecer puestos de trabajo y no nos aceptan. Cuando vos venís de un proceso de crisis, la economía, ¿qué te dice? Primero se empieza con el trabajo más informal y de más bajo costo. Y lentamente vos reinsertás más hacia arriba cuando es un problema de oferta y demanda. Cuando hay mucha gente sin trabajo y la oferta es escasa, la demanda abunda, se comporta de un cierto forma los sueldos. Acá no se pueden cubrir puestos. El tema también está... Y en Argentina no se puede. Doy el caso de Techint, perdóname que te digo. Techint, por primera vez en mi vida, yo tengo 36, 37 años de periodista, 27 años que tengo programa de radio, que recibo una gacetilla de una empresa anunciando que necesita 10 jóvenes talentos. Porque hay empresas que te dicen, abrimos la inscripción para talentos. No, acá Techint mandó en diciembre una gacetilla diciendo, necesitamos 10 personas, tenemos los cargos para ocupar. Y no encontramos a la gente. Ahí tenemos 5 detrás de la vidriera. 5 labones talentos. Sí. No, yo creo que debe haber dos cosas. Es verdad, puede ser que no hay, pero sí hay talento, estoy seguro. Lo que pasa sin duda es que las estructuras son tan viejas que no entienden que el talento viene en otro formato. No, pero para mí pasa completamente sí, por otro lado. Sí, no, señor. Pero hay otro porque, tema. Pero muy cortito. No, porque yo veo que en algunas empresas, cuando contratás, trabajan de un modo distinto. Nos pasa a nosotros también que tenemos jóvenes, pero... En algunos amigos que han abierto empresas recientemente, son todos chicos de 20 alguna cosa. Trabajan decididamente distinto. En algunos casos, hasta yo los mandaría a bañar para mirarlos desde el modo antiguo de cómo se va a trabajar. Y sin embargo, las empresas son sumamente exitosas, consiguen capitales del exterior, o sea, es una forma diferente de trabajar. Puede ser que una estructura muy, muy dura y rígida como la de Techint le cueste mucho entender que hoy van a ir en zapatillas o en ojotas a trabajar y que no le va a importar ni el horario, ni le va a importar el plan de carrera. Le va a importar cuándo se va a ir a Tailandia con lo que junte ese año. Y hay un punto que justo casualmente lo trabajamos el otro día con alguien del Shortcut, que es uno de los productos que yo tengo de relacionamiento. Y tiene que ver con Techint. Los Techint, los Asindar, los Aluar, eran compañías que se llevaban a casi todos los ingenieros. Sí. Vos ibas a Litva y sí. Entrabas a la Litva y ya sabías que ibas a terminar en Techint. ¿Qué ha pasado? La industria tecnológica está manejada por ingenieros. Pero son ingenieros con chupines, a los cuales les gusta aparecer en los medios, se sienten mal si sale una nota sobre Galperín y no están ellos, si sale algo sobre Jeff Bezos y no están ellos. Con lo cual, son ingenieros reformateados y que encima en una industria que está caliente, como es la tecnológica. Por eso, a Techint le está costando conseguir 10 ingenieros. No solamente por una cuestión de plata, no solamente por una cuestión de que
digamos, la cantidad de ingenieros que se reciben no es la, o ponerle que no es la misma que antes, sino porque hay una industria nueva que se está llevando, está chupando a la mayoría de ese trabajo. La cámara de software. Sí, pero yo me pongo en el otro sombrero, discúlpame, en el otro sombrero, y las empresas, antes de seguir para adelante con la contratación de un chico nuevo, tienen que medir cuánto van a invertir en ese chico, porque es muy probable que ese chico, después que vos invertís, y lo lograste meter capaz que en tu estructura, caso de Techín, después el pibe te dice, no, yo me se voy. Te pianta, claro. Yo me voy a Tailandia, como dijo Mingo. Entonces vos, ¿cómo invertís en esa persona? Pero el problema, José, es este. O sea, si no usa, o sea, vos lo que tenés que entender es que cambió la materia prima, que eran los chicos. Si no le ofreces esta nueva forma de contratación, tenés que arriesgarte, está no lo vas a tener. Está todo perfecto. Y te digo una cosa. Pero la planta sigue entrando hierro, mineral de hierro, carbón, y se necesitan ingenieros para manejarla. Te entiendo. Hay computadoras, hay tecnología, pero el que se pone las botas y entra al alto horno, sí, todavía es un ingeniero. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no va a cambiar. Es muy posible que si siguen con estructuras rígidas, no lo de China, hablo en general, si siguen con estructuras rígidas de empleo, como acaba de describir Mingo, hay un problema entre oferta y demanda en cuanto a lo que puede dar uno y otro. Se van a quedar sin ingenieros de nada, sin empleados. Vos tenés que adaptarte a esa nueva oferta tan compleja. ¿Sabés dónde está la diferencia? Vos no elegís a ellos, ellos te eligen a vos. Claro. Esa es la diferencia. Totalmente. Claro. ¿Cómo está el empleo en la industria turística, Silvia? Y ahora está remontando. O sea, en Buenos Aires ha remontado, no a lo que era antes, pero bueno, hay buena cantidad de reservas. Está remontando. ¿Qué pasa con el empleo? Las que están más comprometidas son las agencias de viajes. Sí. Pero lo que es turismo, restaurante, gastronomía, todo eso, hay como un incremento, hay como un movimiento. Y eso, bueno, va a traer aparejado también que mucha más gente quiera ir para esa industria. Claro. Bueno, pero las agencias creo que son las que están perdiendo por todo lo que es el negocio de internet, por las nuevas modalidades de cómo se contratan los viajes. Igual, vos sabés que hay una cosa interesante, creo que en el grupo nuestro de WhatsApp o en algún lado algo se soslayó, cuando empiezan las empresas nuevas de la nueva economía dejan de ser ya empresitas y pasan a ser conglomerados multinacionales gigantescos. Exacto. Entonces, así como Claudio decía que Microsoft es una empresa antigua, suena antigua, Microsoft decididamente moderna, pero lo que es sorprendente es que Jeff Bezos, que compraron Whole Foods, el dueño de Amazon. El dueño de Amazon, que era un tipo moderno, que andaba en un Beetle amarillo, y etcétera, 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 echó al 30% de los empleados, le redujo el sueldo, aplicó las mismas políticas que aplicaba un carnero de la década del 60, digamos. Yeah. ¿Qué está haciendo el líder de las .com de la Argentina? Tiene una deuda de impuestos gigantesca y hay una discusión sobre si las tienen que pagar o no. Entonces, ¿crecen por qué? Porque son muy inteligentes, por un montón de cosas, pero también porque van por dos ruedas en la banquina por lo menos. Claro, está bien. Siempre, y con el turismo pasa exactamente lo mismo. La zona gris. Exactamente. O sea, no las estoy criticando, estoy diciendo, en definitiva tienen prácticas. Bueno, en definitiva tienen prácticas, digamos, si querés, empresarias, más o menos, dudosa, digamos, claro, dudosa. Por ejemplo, tenés a Despegar. ¿Cómo arrancó Despegar? Claro. Hasta que lo obligaron a que se tenía que hacer como una agencia de viajes, ¿entendés? Tenía que asimilar. Y bueno, todo es así. Yo quiero hacer una arrancan pregunta, sobre una zona gris y después se van acomodando. En el medio, por ahí también dejaron un tendal, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, Silvia, porque es una lucha que yo veo permanentemente entre mis amigos, los amigos de mis hijos, etcétera, etcétera, que ellos recurren para hacer un viaje. Obviamente low cost, recurren mucho al sistema, a Despegar, a casos similares, y no recurren más a agencias de turismo. Claro. Sin embargo, yo que me manejo con agencias de turismo, muchas veces encuentro que tengo muchas más ventajas usando las agencias de turismo. Ni hablar. Que usando internet. Tengo servicio, cuando tengo un despelote en el exterior... Y tenés un teléfono para ubicar las 24 horas, los 365 días del año... a alguien que te lo solucione. Pero tenés las .com que se ayornaron, por ejemplo, a Vantrip, al Mundo. Pero tenés Despegar.com que no tenés un teléfono ni que lo ubique, no tenés a nadie, es un NN y cuando quieren comunicar algo mandan un comunicado y no nunca tenés a nadie para ser vocero. Pero Despegar es el problema, vamos a decir. Si lo tengo que poner nombre y apellido, Despegar.com. A Vantrip, a mí me ha pasado,
que se compra por internet, pero enseguida tenés un teléfono donde vos podés llamar o te llaman. Es una respuesta al mundo también. Claro, mirá qué interesante cómo se diferencian, ¿no? Yo tuve problemas con Al Mundo, que dos veces cobraron... Bueno, Al Mundo es una agencia física que tiene un portal de ventas muy importante. Claro, es Biblos. Claro. O sea, no, Avantrip es Biblos. Avantrip es Biblos. No, Al Mundo era Azatej. Claro, pero bueno, tenés eso que yo siempre recomiendo. Aparte, me ha pasado que Al Mundo me han cobrado dos veces un mismo pasaje y... reclamás y te lo devuelven. Igual hay un tema. Con Despegar, olvídate. Le pasa, es muy parecido a mi sector, al sector inmobiliario. Como la mayoría de las agencias o las inmobiliarias no agregan valor, agregan costo en la operación, porque entrar al sistema de registración o de reserva de pasajes sin agregarle valor, sin pasarle ningún descuento, sin buscar mejores alternativas y demás, que fue lo que pasó durante mucho tiempo, cuando apareció alguien que vos te lo buscabas por vos mismo, estabas feliz de la vida que entrabas al sitio. Y encima, Iván de Pineda te lleva de la mano por el mundo, entonces ¿quién? No, porque en el celular tenés la aplicación de tu línea aérea de donde sos viajero frecuente y lo haces rapidísimo. Las líneas, yo siempre digo, hay que ir a la línea aérea directamente. Si no le agregas valor, se va. Claro. Se van. Y entonces migran a otro lado donde prefieren o sentir que lo deciden ellos. En mi sector pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué Airbnb es tan exitoso? En Punta del Este, hace 2 años atrás, me encuentro con un inmobiliario, que es el que administra las cosas de mi viejo, el departamento y las expensas y demás, y no, ahora con esto de Airbnb nos sacaron muchos negocios. ¿Y ustedes qué hicieron? Y no, nada, lo estaban mirando. Estaban esperando que pusieran una traba a Airbnb. ¿Por qué no se juntan todos? Arman un portal de oferta de Punta del Este, regulen cómo se hacen las cosas, y además, fíjense, si le vas a cobrar un 18%, al tipo que viene a alquilarte por 15 días, lo más probable es que se vaya a Airbnb. Lo mismo pasa en Pinamar y Mar del Plata. Claro. Pasa exactamente lo mismo. Todo esto salió de vuelta el bloqueo a Uber de todo el portal. Sí. En todo el país. Yo tengo la segunda parte. Igual, Uber no son taxis, no jodamos. Uber es una plataforma de reserva de auto, digamos, que es muy distinto que ser un servicio de taxi. Perdón, yo tengo la segunda parte de la pregunta, Silvia. Lógico. Lo que siempre discuto con mis amigos o mis hijos o los demás es que ¿cuánto más caro es hacer algo a través de una agencia que a través de un portal? No, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, el portal te da la ventaja de que con determinado portal tiene ventajas con determinada tarjeta que te lo da financiado en 18 cuotas, que por ahí la línea aérea te lo da en un pago y no te financia. Entonces te agrega ventajas adicionales que entras. Y Despegar lo que hace, te taladra todo el día por todas las radios, te pone gente linda, exitosa, Iván de Pineda, y te va apareciendo por Facebook, por Twitter. Entonces, te suena conocido. O sea, tienen un plan de marketing que... Provocó un genérico, digamos. Vos exactamente. Cuando... Claro, después que no se atrase un avión y te cancelen un vuelo porque andás a reclamárselo a Magoya. El vuelo de Barcelona que canceló Aerolíneas, la gente que había comprado pasajes, tengo casos que han comprado pasajes por Despegar, Aerolínea canceló los vuelos y no les dieron soluciones. No. Bueno, mi hermano que viajero frecuente de Aerolíneas y viaja mucho a Barcelona tenía comprado ese ticket y sí, estuvo 4 meses peleándose con Aerolíneas para que le reconocieran el ticket. O sea, se lo compré a Aerolíneas directo, hubo problemas con ese ticket en particular. Si encima compraste a través de alguien que no tiene respuesta, que te devuelve cualquier cosa, es muy complicado. Despegar tenía su sede acá en Buenos Aires. Esa era una, pero también... Está bien, esa era una, pero tenía otra, que era el call center fuerte, lo tenía sobre Puerto Avenida Madero. Lo cerraron totalmente, se fueron para Uruguay. Una por problema de costos, después por problemas judiciales. Así que creo que desarmaron toda su operación en Argentina. Che, si les parece, hacemos un break para comer la fainá y la pizza y terminar con el champán. Me agarraron y la diste cero. Y seguimos aquí en un ratito nada más en Polémica en el Business. Después le voy a pedir a mi hija Camila que venga y cuente lo de Toxo Moroxo, porque es sublime. Estamos todos atrás de sublime de Toxo Moroxo. Y le vamos a pedir a la nieta de Willy que vengan a contar, no sé, que Willy venga a contar algo. ¿Ya? Algo. ¿Cómo algo se porta bien el abuelo? Si porta bien el abuelo o no, viste, algo así. Algo les hacemos decir. Esto es Polémica en el Business. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Empezamos con polémica en el kinder, así que aquí la tenemos a Camila de Estefano. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, contale a los oyentes quién es Detoxo Moroxo. Es un youtuber que va publicando, por ejemplo, no sé, las peores mascotas de los mundiales, cómo van cambiando los logos de... No sé, productos famosos. Claro, por ejemplo, yo el otro día, ¿cómo lo conocí a Detoxo Moroxo? Cuando Camila me dice, papá, ¿viste que Apple tenía, el logo de Apple era un árbol? ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacaste? Detoxo Moroxo, y ahí lo empezamos a ver. Es un youtuber mexicano, decididamente espectacular, donde nosotros miramos casualmente dos por día, ahora en YouTube, yo ya tengo bastantes. El otro día me quedé un domingo viendo como una hora y media y separé para poner en uno de mis productos en el ristretto. Y efectivamente, el logo de Apple era un árbol con una chica sacando de la manzana, ¿no? De ahí al logo que es ahora, ¿no? Pero realmente es muy, muy bueno. Hay uno que fue divertidísimo, que es ¿cuán millonarios son los millonarios de los dibujitos animados? ¿Ves? Y entonces te encuentran detalles de Rico McPato... cuando apareció en uno de los capítulos que tenía 9 billions. 9 billions. ¿No? Y que nadaba entre las monedas. Exacto. Y ahí van apareciendo todos hasta que el ganador, no me acuerdo cómo se llama, pero lo curioso, no era raro, lo curioso es que, ¿por qué era ganador? Porque era el dueño de la fábrica donde hacían el producto para el escudo del Capitán América. Y ese producto, que es como si fuera la kriptonita del Capitán América, valía en el mercado tanto, multiplicado por lo que producía, tenía 72 billions. Esa, una maravilla. Un poquito, ¿no?, más que José Rubio. Sí. No. Y ahí con Willy Nervi. Así que bueno, un poco la idea de Toxo Moroxo, que el otro día la pesqué por Camila, lo puse, y lo que más me emocionó es que me escribió Guillermo Casio, que fue presidente de IBM, que ahora es vicepresidente primero de River, que está en Barcelona, si no es un tratamiento, diciendo, che, me gustó mucho lo de Toxo Moroxo, ya lo estoy investigando, lo estoy buscando. Y yo decía, fíjense lo que son las comunicaciones, ¿no? Una chica de 10 se conecta con uno de 70 a través de un youtuber, ¿no? Pobre Camila, déjenla hablar un poco. Bueno, ahí está, hola, dale. Habla, Camila, porque con tu padre y con Charutini no va a poder decir ningún. Que pueda ser piola, a ver. Creo que es tipo, en algunos videos... Sí. Uno que se llama algo así como Juan Palomera, algo así. Sí. Que hace videos parecidos y hizo varios videos con Toxo Moroxo. Bueno, vamos a buscar después. Ah, porque después en el medio hacen maridajes. ¿Cómo invitan a otro. ¿Cómo es que hacen plata los youtubers? ¿Sabés, Camila? No, sí, claro. Sí, por la cantidad de gente que lo mira. ¿Sí? Claro, mientras más seguidores, creo. Claro. Más suscriptores y reproducciones. Te paga YouTube. Cuando vos te abrís YouTube, abajo tiene una linita que tiene cositas, manchitas amarillas. Ajá. Esas son publicidades. Cada vez que vos estás viendo un video y va pasando la publicidad, obviamente el que produjo ese video cobra un porcentaje. Lo interesante de esto es que vos podés abrir YouTube. A mí me gusta escuchar música. Pongo música y sigo escribiendo, con lo cual nunca veo los avisos. Con lo cual, alguien está cobrando por una publicidad que está pasando que no estoy viendo. Esas curiosidades. Los youtubers cobran por la cantidad de reproducciones que tienen de sus videos. Por las marcas le pagan. Las marcas YouTube le pagan. YouTube le paga. Y después arreglan con YouTube arregla con las marcas. Son YouTube dos relaciones. Bueno. Y una cosa, Adriana, este domingo no. El domingo pasado en Sin Saco tuve a Adriana Amado Suárez. Adriana Amado,
quien es una de las especialistas en comunicación más grandes que hay en la República Argentina. No, déjamela, porque es justamente la protagonista. ¿Y qué es lo que dice Adriana Amado? Dice, ustedes no se dan cuenta, hay que empezar a armar los medios a través de otras lógicas. Los tutorial tienen más lectura que cualquier tapa de cualquier diario de cualquier día. Y en el fondo, lo que ha descrito y le ha descubierto la dama al caballero es otro canal de comunicación que no practicamos nosotros por la edad que tenemos. Ellos ven otro universo, arman otra televisión porque tienen otra pantalla. Pero la pregunta que uno que hace es, ¿dónde quedamos nosotros que armamos ciertas comunicaciones bajo ciertas lógicas que ya nadie ve? Lo que pasa es que estos chicos, los millennials, prácticamente descartan un medio que nosotros, con el que crecimos, que es la televisión. Los chicos ya no miran televisión y en Estados Unidos está demostrado que hasta la venta de televisores ha bajado. Entonces, todo lo que los chicos van incorporando lo incorporan a través de las redes, de YouTube y todo eso. Pero la televisión tiene un segundo plano y nosotros crecimos con la televisión. Totalmente. Fíjense cómo también los canales de cable van adaptándose a eso, ¿no? Porque con Camila primero miraba siempre Disney Channel. Sí. Pero ahora encontraste dónde, que lo contaste ayer. HBO también, ¿no? Ah, HBO Family. Sí. Y HBO 2, algo así. Fíjate cómo las grandes cadenas empiezan a encontrar, digamos, se pierde un poco Discovery Kids, ya no está tan potente, Cartoons se reinventa, y Disney, que tiene varios, ¿no? Porque tiene Disney Channel y tiene Disney XD y Disney Junior. Y Disney Junior también, ¿no? Ahora, yo le voy a agradecer a Alberto Schuster, que no está hoy acá tampoco, espero que nos esté escuchando, cuando me recomendó el libro de Harari, de Animales a Dioses. Uh-huh. Lo tuve que leer dos veces, precisamente como dice él, para poder entenderlo 100%. Y ahora me compré Homo Deus, que es el segundo libro. Empecé y me fue más difícil, seguirlo. He llegado a leer los dos primeros capítulos porque no tuve tiempo. Te imaginas cuidando las cuatro brujitas, sí. Difícil. Pero me encanta y tiene tantas explicaciones respecto a esto, las cosas que han pasado en la historia. Hablando sobre todo al principio del tema de las revoluciones, de las guerras, de la cantidad de muertos que ha habido en porcentajes de determinados países por la fiebre amarilla, por el cólera, la peste negra, y en un punto dado él dice, hoy mata mucho más la televisión, los medios electrónicos y la diabetes y la gordura que las guerras. Entonces cuando uno empieza a comparar, dice, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo cambió el mundo desde que nací ahora? Sí, muchísimo. Descubriendo, investigando, Caray tiene 5 libros. ¿Así? No. Estos dos son los dos últimos. Los sí. 3 anteriores, en Israel, se lo querían comer. Son realmente muy revulsivos en cuanto a cómo explica la realidad actual. Es un iconoclasta. Pero lo interesante es que te abre puertas para repensar la realidad, qué es lo que está pasando. Ayer, justamente, viendo un video, estaba aburridísimo en televisión, hay un japonés, un chino americano de pelo blanco, que lo que trata de trabajar es con los extremos de las teorías científicas. El tipo es un gran amante de la ciencia ficción. Entonces tiene un grupo de prueba de gente que ve Viaje a las Estrellas y le va contando teorías de cómo llegar a hacer Viaje a las Estrellas. La forma de explicar que tenía ese hombre, en un momento explica la existencia de cómo nosotros consideramos el espacio y el tiempo como dimensiones separadas cuando están unidas. Una sin la otra no son imposibles de concebir. Y lo explica con 4 pedazos de masa, de pan, de pizza. Y en un momento, ¿cómo se puede viajar en el tiempo sin viajar en el tiempo, sino haciendo que los objetos se acerquen? Con una pizza, un pedazo de pepperoni y una aceituna negra. Todo eso, a mentes nuevas, jóvenes, las hace estallar. Sí. Y todo eso, de suerte, pasa por un canal de cable que, bueno, se pasó a hacer negocios sobre overhauling, que uno que rehacen autos, que lo debe ver Rubio 3 veces por día. Después está el precio de la historia, que son 4 paisanos tratando de cagar gente en Las Vegas. Y vos decís, flaco, dame más de estos videos. Y eso habría que darlo en la televisión argentina, en los colegios argentinos. Sacar a los profesores, el día que hay paro le ponen estos videos para que lo vean.
Aclará que en este momento Camila se está comiendo un pedazo de masa y de tiempo. Sí. O de pizza. Ahora, es interesante porque el otro día en uno de los almuerzos de networking de los que hago, vino Sebastián Schuffer. Sebastián es el hijo de Rubén Schuffer, que fue quien hizo nuestro casamiento en La Bombonera. Un organizador de eventos. Y bueno, bueno. 19, ¿no? Estamos, sí, arriba. 19. No vamos a hablar de fútbol. Hablemos de rugby. Hablemos de... ¿Viste, el Euro... Yo ya estoy con los ojos en Japón 2019. Sí, señor, estamos ahí con Mingo. El euro 24, el dólar a 20 y River a 19. Ustedes son como las Bitcoin, se van a desplomar. Bueno, y entonces lo interesante es que Sebastián, su hijo, armó un proyecto que se llama Cineastas Infantiles, para el kinder de los nervios, espectacular. Ella va a ir, Camila. Qué bueno. Porque le enseñan a hacer cine a los chicos, a través, aprovechando que tienen el celular. Claro. Y si vos te pones a pensar, no deja de ser otra cosa, no comas más, Camila, porque te vas a tener que hablar, que es el Musical.ly. Contale qué es el Musical.ly. Ah, el Musical.ly es como... Es una aplicación. Una aplicación que... Hay una canción, vos elegís una parte de una canción y vos tenés tenés que como grabarlo y vos escuchás la parte de la canción y tenés que modular y parece que vos lo estás cantando. Es espectacular. Después le vamos a decir a Martín que suba alguno de los Musical.ly de Camila y por supuesto de las chicas de las nietas de Nervi para... No quieren, mira. Para que puedan estar en nuestras redes sociales. Tienen escrito una especie de libro, no sé qué corno es, porque no entiendo nada, que ya tiene como más de 500 vistas. Entonces vamos a mirar, claro. Después Martín va a pasarle. Camila le va a mandar ahora un Musical.ly del que hizo para pasar, y por supuesto, las nietas de el resto del polémica en el kinder también va a pasar. Los Musical.ly. Bueno, ahora sí, rajá y seguimos laburando, porque después tenemos... Vamos, comete la pizza, tranquila y todo eso. Acordate que es un pedazo de masa y de tiempo. Tiempo va a llevar digerirla. Perdón, ¿cuántas veces ha salido en radio en vivo usted, señorita? Creo que una vez con papá. Sí. En Limón y Limonada. Sí, Productor Santiago Nervi. Qué grande. O sea, esta es la segunda vez. Sí, la Santi, sí. Yo fui al primer programa. ¿Cómo se sintió con el micrófono? ¿Cómoda? Sí. Carlito Malato. ¿Qué le parece ser columnista de programa? ¿Cómo? ¿Qué le parece ser columnista de programa? Me va que pide plata, Pide plata. Pide plata para comprarse muñeca. A ver, Chiaru, contá un poquito qué le pasa a Macri. En ese retiro espiritual que va a hacer en Mar del Plata, viene de cagada a pedos, ¿no? Viene de mucha cagada a pedos. Está muy enojado el presidente de la Nación ya hace varias semanas porque ve que no camina esto, no funciona, no va para adelante. Pero lo cierto es que ve que no... En las encuestas le golpearon muy duro al gobierno. Pasó algo muy interesante. La gente quizás no sepa que durante 3 meses estuvo ausente de la Casa Rosada Jaime Durán Barba. Estuvo atendiendo la campaña en Ecuador. Exactamente, estuvo atendiendo y le hizo ganar la campaña a Lenín Moreno. Lenín Moreno que hoy está con un terrible escándalo porque se descubrió que uno de los empleados de su casa fue envenenado. Recordemos que Lenín Moreno está también sospechado por las coimas de Odebrecht. Coimas de Odebrecht que él usó para sacarse al vicepresidente que había colocado... A Lenín Moreno le había puesto Correa. ¿No lo pusieron en el SOMU? No. Final de la historia, volvió la semana pasada, larga reunión, más de 3 horas con Jaime Durán, con el jefe de gabinete, Marcos Peña, porque habían tomado el control 2 estudios distintos, nuevos, que fueron ganando con sus trabajos de investigación envergadura. Si bien no se habían dejado de lado las encuestas de Poliarquía y creo que Disonomía, Management & Fit, lo cierto que estos 2 nuevos estudios habían ganado y fueron los que empezaron a ver que había que reaccionar para recuperar el voto, algo que destacamos en Saco y Corbata, mando el chivo ya directamente, que estaba perdiendo el voto propio macrista. Sacó
salió hasta en los medios, Durán Barba, que pocas veces salía, estuvo saliendo en radio. Sí, eso te lo cuento después. Se dieron cuenta, en la capital federal, el PRO perdió en las personas arriba de 55 años, uno de cada cuatro votantes. 25% de los votantes del PRO, puro. Se fueron del PRO, no quieren saber nada con el gobierno, o por la reforma previsional, o por su aumento de las tarifas, o por lo que sea. Entonces tomaron el caso Chocobar. Hay un marketing de la seguridad que el gobierno había tapado un poquito, que la mantiene vigente Patricia Bullrich, y en ese ruido lo llevaron a Chocobar a la Casa Rosada. Después vieron el video. A pesar de que habían dicho que ya lo... Peña dijo que lo había visto. O le dijeron, ustedes vieron el video y se lo dijeron al aire, ¿eh? Y con nosotros habíamos visto todo. Y después ¿qué querés que diga? ¿Lo contrario? ¿No lo había visto? ¿Vos imaginás que Peña va a decir eso? No. Entonces, vamos a ser sinceros, no lo habían visto. No existía ningún archivo. No lo habían visto. Final de la historia, se comieron un pufo. ¿Por qué? No estoy en contra de Luis Chocobar, ni en contra de lo que hizo. Sino que la causa está encarada de que él tuvo un exceso del uso de la violencia. El tema es que está bastante bien probado esto y le puede llegar a caber asesinato, o sea, homicidio. Vamos a ver, hoy el juez está en cosa, el juez se sostiene muy firmemente en la causa, no hay interés en meterlo en Consejo de Magistratura, no hay interés en moverlo, porque la causa es muy firme, muy fuerte. Eso hizo que Jaime Durán Barba volviera a la Casa Rosada y ahora viene el nuevo intento para recuperar. Cuando no está Durán Barba, ¿quién toma decisiones? No toma decisiones. Drácula. No. Siempre que toma decisiones es Marcos Peña. Sí. Le lleva su fórmula Durán Barba, consensúan que es lo que se va a hacer y se ejecuta. Acá había dos estudios, yo la verdad que no me acuerdo este momento, pero no los mencioné en su momento, todo, que son estudios dedicados al marketing, no son especializados en marketing político. Sí. Hacían buenas encuestas, descubrieron algunas cosas interesantes, pero estaban dijeron, hay que darle mucha bolilla a las redes sociales. Y el problema es que la visión de las redes sociales es cejada. Una investigación muy, muy seria que se hizo con gente del CONICET, y esto hay que decirlo, es gente seria, dio que en Argentina hay 60.000 cuentas políticas, en Twitter, por ejemplo. 2-1 le hace el kirchnerismo al PRO. 20.000 de un lado, 15.000 de un lado, unos 30.000 del otro, y el resto son independientes o gente que hace en realidad troles y esas cosas raras. El problema es que la cantidad de cuentas de Twitter en Argentina son 4.300.000. 60.000 tipos no te pueden guiar a vos la demanda, y menos 20.000. En una encuesta puede ser, pero la encuesta basada en Twitter es una encuesta deforme, sesgada, no sirve. Y estos pibes hicieron eso, por eso lo llevaron a Luis Chocobar. Ahora el presidente tiene que ver si raja o no raja un ministro. Todo este ruido que hay de achicamiento del Estado es real. Pero también es para sacar gente que Marcos Peña considera que no sirve. ¿A quién coloca a Marcos Peña? Gente propia quiere poner. O sea, lo que estamos viendo es una colonización de la estructura direccional del Estado por parte del peñismo. La pregunta es, ¿el mismo jefe de gabinete que está haciendo mal las cosas como jefe de gabinete va a ser el hombre que va a relanzar a este gobierno que no lo relanzó? Lo relanzó en octubre y lo hizo estrellar contra la pared y perder 12 puntos de imagen positiva en 2 meses y medio. Por eso la pregunta era, ¿tiene que cambiar? ¿Cambiemos? Una de las cosas que más me llamó la atención, apenas pasó el tema de la salida de familiares, La Nación Online sacó un listado. 40. Que eran 40, más o menos, pero yo voy a hablar de alguien que conozco. Una de las que estaba era Marina Clemencevich, que es la esposa de Iván Pavlovsky, el vocero presidencial. Al rato vuelvo a ver a La Nación porque le quería mostrar a mi mujer que ya no estaba. Y sigue estando. Una cosa curiosa, hay una buena frase que me la dijeron el otro día, que le dijo José Luis Roses, que es el número uno, el rector del ITBA, ¿no? Para otra cosa, pero que aplica. Y aplica mucho a lo que es ahora la reestructuración del Estado y el achicamiento.
no sea que por sacar grasa también saquemos músculo, es la frase, ¿no? Y es muy probable que algunos músculos se vayan yendo. Algunos dicen que el achicamiento de la Subsecretaría de Tecnología que tenía Carlos Palotti y que ahora quedó todo bajo el paraguas de Mariano Meyer puede ser una de esas de esos ejemplos de querer pensar en sacar grasa pero están sacando bueno, músculo. El problema es que hay un tema enorme en la parte del software. Vos en el software tenés las productoras de software, los Globant, tenés las compañías que trabajan con el conocimiento, los Accenture, por ejemplo, ¿no? Los JP Morgan, los Exxon, que tienen en la Argentina base, y Mingo lo sabe muy bien, porque alquilan mucho, tienen los BPOs que se llaman, o sea, que contratan. A ver, el gobierno quiere ser algo parecido a India, en términos de tecnología. Entonces, la Argentina tiene un montón de particularidades por la cual en su momento estuvieron los call centers y ahora todos estos temas vinculados con el conocimiento que lo hace que Argentina está buscando fomentarlo. Y el tercero de los jugadores son los que hacen software chiquititos. Bueno, hay una disputa enorme en el gobierno por ese tema. Hay una batalla, dicen, Duhovne, Quintana versus Pancho Cabrera, y lo que me hace pensar es, yo el otro día estuve en la presentación de Fiat en Córdoba, donde Macri permanentemente decía, aparte de decir que era cordobés, dos veces dijo que era cordobés. No sé. Nació en Tandil. Pero no nació en Misiones en su momento. Hubo Misiones, no sé, pero bueno. En la Boca. Bueno, también. acá era cordobés. Y entonces, pero más allá de decir dos veces que era cordobés, él dijo dos o tres veces que esto lo levantamos juntos. El tema es, ¿qué pasa? ¿No sería bueno que primero se junten los de adentro para ir a buscar a juntar los de afuera, digamos, ¿no? Esta pelea que vos estás mencionando es algo que está muy tapado, que no lo publicó nadie, y es Duhovne y Cabrera y Marcos Quinta, Mario Quintana van por el Ministerio de la Producción. Sí, claro. No lo quiere más a Cabrera ahí. Yo he sido crítico de Cabrera desde el día 2 en su gestión porque no fue bueno en la Ciudad de Buenos Aires, no es bueno en su cargo actualmente. Se le puso un medio campo de la UIA, lo anuló, no sirvió para nada. Y la verdad que hoy lo que se necesita es un muy gran, buen ministro de producción, muy activo y que sea un verdadero facilitador de las empresas. Creen que la culpa también es de él, así que creo que a Cabrera... en algún momento van a aparecer algunas fotos de Cabrera con sus vuelos, sus parejas, y va a terminar cayendo por eso. ¿Qué es cierto lo de Caputo ayer que salió en el diario? Luis Barrio Nuevo, que es un hombre sabio, de sabiduría infinita, por eso le quitó dijo, la ayuda a Moyano hoy. Dijo, todo el mundo te acompaña hasta la puerta del cementerio. Le dijo hace 2 meses al gobierno, en mayo Caputo, Luis Caputo está preso. Yo solo repito la frase del filósofo gastronómico. En mayo, Luis Caputo posiblemente caiga detenido. Ustedes van a ver esta semana que se van a reactivar una serie de causas. Le voy a contar algo de en coordenadas que voy a hacerle. Una serie de causas del gobierno. Porque esta semana Macri viene de Mar del Plata y va a firmar el nombramiento de su primer juez federal, reemplazando a Yarvide. Cuando se fue a Yarvide no se reemplazó, hubo subrogante. Y en Comodoro Py, en el puterío, no en la corte, en el puterío de Comodoro Py no les gusta el nombre. ¿Quién es? No me acuerdo. Espérate, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, no traje la cosa. Juan Pérez. Esperá el viernes, el jueves en coordenadas. Juan Pérez. Y resulta que esto tiene que ver con otra cosa, que te dice eso y lo van a tener en coordenadas, no lo voy a contar, que tiene que ver con la Angelici. Y esta semana ustedes van a empezar a ver cómo se mueven varias causas en contra del gobierno en los tribunales, poniendo en exposición algunos temas complicados para algunos funcionarios. Creo que como el sistema siempre es de justicia federal, el presidente de la Nación queda blindado mientras que permanezca en el poder.
Dios dirá lo que será lo después. Pero hay algo que entender y es, la justicia juega su propio juego, hace sus propios juegos de poder, y este gobierno cometió el error de amenazarlos y después no concretar la amenaza. Como siempre. Esto es polémica en el business. Willy, cortito lo del rugby, después seguimos, ¿no? Un pedacito, un tip. Varias cosas. Argentina 15, que está jugando la American Rugby Championship, que es el equivalente... Me perdí ya. Con el rugby me perdí. Porque hay un campeonato que se llama Championship, sí, que juega Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Sí, claro. El Cuatro Naciones de... Sí, no es un Cuatro Naciones, pero sí, no importa, está bien. Sí. Que el año pasado no fue pésimo porque no ganamos, no sacamos ni un punto. Seis Naciones, pero de... Gracias a la gestión de Agustín Pichot, hace... 3 años ya, se está jugando, o 4, el American Rugby Championship, que se juega en diversas series. Hace poco jugaron Estados Unidos-Argentina, y jugando muy mal Argentina 15, perdió por primera vez en la historia frente a Estados Unidos, lo cual probablemente le cueste el campeonato. El año pasado terminó empatando sobre la hora a Estados Unidos y le sacó el campeonato. Ayer vapuleó a Chile, un Chile muy flojo. Uruguay y Estados Unidos están primeros en el campeonato. Juegan la última fecha entre ellos, que ahí podría haber una pequeña posibilidad para Argentina. El partido de ayer se jugó en el estadio Agustín Pichot. El estadio Agustín Pichot queda en Ushuaia. Un estadio precioso. Eso, yo me amo total. Se lo puso la gobernación de Tierra del Fuego, obviamente, con anuencia de él. ¿Qué tuviste que ver ahí? No. ¿Vos? Confesá. ¿A dónde está? ¿En Tierra del Fuego? ¿En Ushuaia? ¿En Ushuaia? Ah, entonces Silvia, ahora conseguí mi entrada para ver un partido, sí, en el Agustín, por favor, Pichot. Cerca del río Pipo, creo que está. Exactamente. Se jugó también la segunda fecha de Seis Naciones. Irlanda le ganó a Italia, sí, muy fácilmente. Inglaterra le costó ganarle a Gales y Escocia le ganó a Francia gracias a la puntería de su pateador. Pero ahora nada más, el sábado que viene comienza nuevamente el Super Rugby. Jaguares juega con Stormers, uno de los mejores equipos de Sudáfrica. 10 de la mañana lo pueden ver por ESPN. Y en Jaguares está ahora Ledesma, ¿no? Como técnico. En Jaguares ha habido un cambio muy interesante. La salida de Aspirina Pérez el año pasado, que realmente había armado un buen equipo, pero no daba pie con bola. El Super Rugby se juega a un nivel superlativo. Y aparentemente la entrada de Mario Ledesma, que podría llegar a ser, dicen, para el Mundial, también entrenador de los Pumas, yo creo que le va a dar otra filosofía al equipo, otra fisonomía. Y seguramente va a hacer mucho hincapié en lo que él es experto, que es el scrum, que falló muchísimo Jaguares en los dos últimos campeonatos. Bueno, esto es polémica del business. Contame un poquito, medio segundo nada más, Bingo, cómo viene el mercado del real estate. Después seguimos. Dale, medio segundo. Bueno, arranca. Está arrancando, despacito, pero arranca. Y este programa hace bien, porque me acaban de mandar un WhatsApp que gracias a escuchar el programa acaban de correr 10 kilómetros. Así que un beso a Flo, que acaba de correr 10 kilómetros. Mientras que nosotros comemos pizza, ella corre 10 kilómetros. Es espectacular. José, en un ratito nos vas a contar cómo viene la gremial empresaria, digamos, comparado con la gremial sindical, ¿no? Y mira, es un tema que hoy está subiendo muy de nivel en las pequeñas empresas, porque tras la firma de cualquier convenio laboral se firma un adicional que viene en una hojita aparte, donde automáticamente, quieras o no, de la masa salarial le tenés que poner plata a la cámara que estuvo negociando con el gremio el salario del obrero, y cobran en función de los obreros que tengas. Lo vamos a ver en un ratito. Socios. En esto que es polémica en el business. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com.
térmica del business aquí. ¿Eh? ¿Nos quedamos sin champagne? Sí. Agua ahí. Se pincho, agua ahí. Le damos agua de Estefano. ¿Eh? Bueno. ¿Estuviste en Tres Fantasmas? ¿Dónde? Tres Fantasmas. Una reunión del peronismo en la Universidad de Víctor Santa María. Ah, una maravilla, una maravilla. La verdad que me puso muy contento por el sentimiento peronista. Yo pensaba en José y decía, qué feliz debe ser ver que el peronismo se va a rearmar con figuras como Daniel Arroyos, que todos sabemos llena la 9 de julio solo, con un personaje... Es la última, el de la foto es el único que podés rescatar, es a Daniel Arroyos. Escuchar, uno me venga, chicana, barata. No, chicana no. Felipe Solá, Felipe Solá. Ahí el único infiltrado que tiene votos es Agustín Rossi. Daniel Firmus perdió todas las elecciones que se presentó. Ese hombre va a llevar el triunfo al PJ. Todas. Perdió. El meme de Lustó diciendo, yo perdí con Firmus. Claro. Después tenés la figura del propio Víctor Santa María. La primera figura de Víctor Santa María, que es un hombre que también no perdió una sola elección, no ganó una sola elección en la que se presentó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos lo que te preguntás es... ¿Cómo? Sí. La de gremio. La de gremio la agarró toda porque está solo. Pero otro que también tiene un gremio también, donde pacta las paritarias con una asociación increíble que es de administradores. Bueno, ahora veamos si Larreta, que ahora está decidido a bajar las expensas, hace algo para que los propietarios... Habla de armar una cámara de propietarios. La pregunta es cómo se arma esa cámara de propietarios, bueno, porque vamos a ver. Que Macri era gobierno en la ciudad, fueron los que alimentaron la... ¿No será que ante ese proyecto Víctor Santa María se bajó de la movilización con Moyano? En pocas palabras, la reunión del PJ nació muerta antes de comenzar. Vos no podés hablar de unidad en el peronismo sin tener a la cámpora presente. No podés hablar de peronismo sin que hubiera un sindicalista presente. Víctor Santa María no estuvo en su rol de sindicalista, sino como presidente del peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Y no puede ser que hagas una reunión sin tener a los gobernadores. Porque si bien estuvo el Adolfo Rodríguez A. al final... Y Gildo Infran. Ah, Gildo también estuvo. No lo vi en la foto, perdón. No son ni representativos ninguno de los dos del resto de los gobernadores. Entonces... La verdad que lo miraron desde afuera todos. Lo más interesante fue la defensa de Página 12. Una nota donde trataron de ver por qué esta gente era la renovación. Y lo mató a alguien por Twitter, como siempre, esas frases. Yo las robo porque son maravillosas. Esto es kirchnerismo con lifting. Tenemos kirchnerismo de buenos modales, que es el macrismo, kirchnerismo, que es el de Cristina, y kirchnerismo con lifting, que es estos muchachos. Quedamos encerrados en el populismo, sin ninguna opción de construir una opción política seria. Si no se reformula, cambiemos. Porque Lilita volvió hace 2 semanas a la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes la vieron? No. Perdón, aparte de... Yo la vi porque justo un periodista viajó a Formosa y la vio, cuando va a hacer el check-in, estaba durmiendo en Aeroparque, tirada en o sea, ¿viste? Donde se hace la espera. Sí. Ahí estaba Lilita durmiendo con los anteojos. Bueno. Entonces era a principio de semana. Claro. Y después tenés la otra, seguramente había ido para el lado Chaco. Y la otra tenés el tema de que vos no ves a los radicales. Salvo Negri, que es el único que más o menos habla. El resto del radicalismo. Vos estuviste en Córdoba. ¿El radicalismo estuvo presente quiénes? Un intendente, sí, y alguno, sí, más. El vice. Y Mestre no estaba. Y, bueno, eso digo, entonces el radicalismo es un partido ausente en este momento en donde el gobierno necesitaría recurrir a sus aliados. Este es un gobierno sin aliados. Así que tenemos un peronismo del Tren Fantasma con un gobierno que no tiene aliados. Políticamente el escenario no es el mejor. Mira, el tema también hay que ver, el Tren Fantasma lo comparto porque si vos mirás la militancia de la renovación fue completamente diferente. Vos tenías, que se subió un escenario cafiero donde tenías discusiones con, donde se, se,
se tallaba de otra forma. Y ahora lo que faltaba es la masa crítica de los gobernadores. Que vos, pero llegó no después estaba... de 4 años de haber perdido la elección, porque eran gobiernos de 6 años. Entonces, los tiempos... Era la verdad que a la distancia hoy parece más sabia nuestra vieja constitución que esta nueva. Pero además, porque vivimos en estado de asamblea permanente. Pero no te quepa la menor duda. Pero además, ¿sabés qué pasa? El peronismo no ha pasado... De 4 años de Alfonsín. Pero después de una larga discusión interna, de quién fue el culpable de la derrota, que también la hubo en el año 99, y esto es lo interesante, yo lo planteaba en mi editorial, el peronismo en la provincia de Buenos Aires perdió en el 2009... En el 2013, 11. No, en el 11 no, Cristina, no, Cristina. En el 2013, en el 2015, en el 2017, digo, van 4 de 5 elecciones perdidas por el peronismo, y no hay autocrítica, no hay autocrítica, digo, el peronismo, alguien dijo, sí, mire, la verdad, yo tengo la culpa, me voy a casa, no puedo seguir estando al frente. Porque, además, no te olvides nunca de algo. Ayer lo decía Andrés Maragún también en mi programa, el peronismo te engaña con el candidato. Te engañó con Cafiero y el candidato final terminó siendo Carlos Saúl Menem. Te engañó con Reutemann y el candidato final terminó siendo Néstor Kirchner. Entonces, te engañó con Daniel Scioli, que uno creía que tenía una fórmula más o menos peor y terminaba metiéndola a Zanini en el medio. Entonces, creer que alguno de estos muchachos que están hoy dando vuelta va a ser el candidato presidente del año 2019 es una fantasía también. Bueno, nosotros tenemos... Es una opinión muy personal. Tuve muchas discusiones. Tuve 5 días con mis padres completamente de ocio en Punta del Este. Y tuve discusiones, imagínate, desde las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana. Me iba a correr, volvía, ya estaba el mate preparado. Hasta las 11 de la noche que me iba a dormir. Eran charlas filosóficas. ¿Por qué no corriste a la tarde también? Porque hacía mucho calor. ellos dormían la siesta y yo me iba a pasear un rato. Pero lo divertido es que cuando lo empezás a ver, mi visión es, en cuanto el gobierno quiere salirse del kirchnerismo de buenos modales, los propios votantes se horrorizan de que tienen que pagar por el servicio de luz, o se horrorizan porque dicen que ahora sus jubilados, o sea, los que nunca supieron ni cuánto ganan los jubilados, se ponen ahora, se enojan porque le cambiaron la ley de los jubilados, piden por un lado que haya seguridad, y después no quieren que haya ningún policía que tire a un chorro cuando después vemos si Chocobar le piró por atrás, por adelante, por donde fuera, no hablo de él, pero las discusiones son siempre las mismas. Esto es como que queremos ver todo fútbol para todos, pero no queremos pagar por fútbol para todos. Es siempre la misma discusión. Pero también lo que pasa es que vos no querés que te digan no vas a pagar y después terminás pagando. Eso nada. También es el gataflorismo, ¿no? 100%. Es el gataflorismo. Yo ayer casualmente lo puse en el post, nada que ver con, vinculado con el deporte, ¿no? Históricamente la gente se quejó de la publicidad en la camiseta de los clubes. Y ahora, cuando tu club no tiene publicidad, la gente le duele los ojos. Los hinchas independientes están histéricos porque no tienen publicidad en la camiseta, ¿no? Porque ahí te están diciendo otra cosa, te están diciendo, ¿qué pasa? Nadie nos quiere, negociamos mal, no somos apetecibles como club, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la percepción de antes? Te molestaba la publicidad en la camiseta y ahora, si no tenés publicidad en la camiseta, estás afuera, estás out, ¿no? ¿Por qué sacaron la publicidad de Oca, de Independiente? Y bueno, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? ¿Qué hace otra vez acá robando micrófono? Vos no tenés que estar, Camila. ¡No! Y comiendo más hay tiempo. Bueno, acá. Presenta Willy Nervi a Polémica en el Kinder. Dale. Delfina, por favor, pórtense bien, no hagan lo de siempre. Chicas, no se la ve. Por favor, vengan como corresponde, que no se les está viendo todo lo bonita que son. Vos sentaste, que sos la más grande. Ahí está Delfina, está Gema y acá está Catalina. Vayan para adelante porque la cámara no las puede tomar. Miren para allá, miren para allá. Ver ese señor feo, es no es un ogro. Ese señor calco operador. A su mamá. Todas estas cosas que me vienen jorobando hace 72 horas con el tema, abuelo, hicimos una canción, escribimos un libro, publicamos un video. Cuéntenme un poco de todo eso, lo que es. Bueno, nosotros tenemos una aplicación que se llama Wattpad, donde podés leer y publicar libros, y con unas amigas publicamos un libro que se llama... Perdón, que se llama La cena está servida.
que se trata de un millonario que, bueno, un asesino lo quiere matar y, bueno, y recorre muchos lados, muchos países, y va escribiendo un diario. Y, bueno, lo que te contamos es el diario y las cosas que vive. Lo que me contó Gema hoy, que no entendí un corno. Bueno. Vos sabés que Gema quiere ser física cuántica, ¿no? Uh-huh. Ah, primero. ¿Cuántos años tenés? Yo, 11. ¿Gema? 12. Ah, ¿y quiere ser Catalina? 10 años. 10. No, 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 marquemos. Hasta ahora empezamos con el Wattpad, que es... Bueno, la gente siempre tiene el sueño de escribir, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y ahora podés escribir un libro a través de Wattpad, que después, si ese libro es votado por Polino y todos esos que levantan el jurado, lo votan, a partir de ahí te lo pueden publicar. Con lo cual, hoy ya desde la edad que quieras, podés ir haciendo un libro, ¿no? Y eso es Wattpad, ¿sí? Ahora vamos con lo de Gema, dale. Bueno, yo empecé escribiendo un libro que se llama La Eufemia, que se trata de una chica que se llama Sahara, que va, bueno, la Eufemia está situada en el norte de Japón, y ella va a vacacionar con sus padres y empieza a notar cosas. Empieza a darse cuenta que hay todo un complot con el gobierno que quieren hacer un agujero de gusano porque hay una fase eléctrica que transmite la fuerza de velocidad y en la Eufemia para volver a 1700 y pico en el desastre de Hiroshima. ¿Cuántos años tenías vos en 1700 y pico? No, 1800 y pico. No, pero yo... Por eso, ¿cuántos años tenías vos en 1945? Ah, bueno, más o menos por ahí. Sí, estaba por ahí. Entonces, ella va y quieren volver en el espacio-tiempo al desastre de Hiroshima. Y en vez de que Estados Unidos, bueno, les tire la bomba y haga la catástrofe, contraatacar contra Estados Unidos. Mirá vos, por eso no entendí nada. A mí me sacaron de lupa y... La montaña en llamas. Bueno, y vos también... Pará. La montaña en llamas es uno de los primeros premios del premio Edgar Allan Poe a la novela. ¿Saben de qué trata justamente La montaña en llamas? Que cuando los norteamericanos hacen la prueba atómica, la bomba atómica sale mal. Y tienen que terminar de invadir Japón a través de tierra en una operación tradicional. Los japoneses hicieron una manga que se llama La playa en llamas, que se trata... Una manga es un cómic, ¿eh? Los japoneses... Se defienden, hacen un contraataque y terminan invadiendo California. No, o sea, una manga es un dibujito animado, ¿no? Es el dibujo animado de los japoneses. Bueno, ahora Catalina nos va a contar un poco cuando hace sus canciones, que sube a YouTube, que hace todas estas cosas raras. Cata, ¿podés contar un poco? Primero... Más fuerte. Primero no tengo YouTube. Bueno, ni importa. Atrasás, abuelo. Se no. Vos no tenés que mentir delante del público, me hace quedar mal a mí. No, bueno, contá lo que haces. Mirá a tu hermana. Para hablar. Ahí está. Dale. Yo últimamente estuve cantando con un aceño en mi casa. Sí. Canciones. Y también iba a comedia musical, pero ya no voy más porque ahora me dedico solo al canto. Lo parió. Muy bueno. ¿Y qué cantás? Canto... ¿Musicales? No. Dice que canta. Acá pide ¿castellano o en inglés? ¿Castellano o inglés? Castellano y inglés. ¿Inglés también? Sí. Dame un párrafo de una castellano. Hacete una, dale. Hacete una, dale. A capela. ¿No? Hace de cuenta que estás en el baño, Cata. No. Le puedo dar un título: Color Esperanza. Color Esperanza, vale. ¿Musical hiciste alguno o no? Sí. ¿Sí? ¿Muchos? También hice con mi hermana. Ellas van siempre, hacen una fiesta en el Teatro Apolo a mitad de año y a fin de año, la escuela de danza.
y nos hacen ir a las 4 de la tarde y bailan a las 10 de la noche. Pero vale la pena, las chicas han aprendido, tienen esa mezcla vital de lo que es la tecnología, las redes sociales y un poco el estilo antiguo del canto en el caso ¿Qué de leen? ¿Qué leen? Yo leo, estoy últimamente leyendo Caídos del Mapa. ¿Qué es? Somos nosotros, Caídos del Mapa. Son 4 chicos que en la escuela descubren un sótano y empiezan como formar un lugar secreto y se reúnen todas las tardes. Y tienen 11 libros, ¿no? 12 libros. Gema, ¿qué lees? Yo leo ciencia ficción, Ray Bradbury, Maze Runner, Hush, la saga, bueno, esas cosas me encantan. ¿Qué lo parió? ¿Qué lees? Nunca gente. Yo leo, me gusta mucho lo de misterio y suspenso, de asesinatos y esas cosas raras, pero que me gusta. ¿Cami? Yo me encanta leer las historietas de Gaturro y los libros. Ahora también estoy leyendo tipo... que es tipo toda una saga de libros de sirenas. Voy por el segundo libro, por la mitad. Es muy loco cómo viene el mundo de las sagas, ¿no? Como, bueno, primero, ¿cómo se relanzó para adolescentes el tema de los libros? Lo veo mucho más con Bianca, con la de 14, ¿no? Que cumple 15 ahora, que ella colecciona libros, que para su cumpleaños varios de ustedes le han regalado libros, ya los tiene todos devorados. Y lo interesante es cómo lo hacen en concepto de sagas, ¿no? Donde es muy importante, digamos, que el primero de los libros para que puedan seguir la saga, y donde es muy importante la tapa. El packaging es clave, ¿no? Sí, porque hay muchos chicos que están comprando los libros por las tapas. Pues fíjate que eso no pasó con Harry Potter. La tapa de Harry Potter era horrible, la tapa sí. original de Harry Potter era horrible. O sea, si vos lo vías a Harry Potter, parecía que le habían agarrado el escorbuto. La fiebre amarilla y un camión por encima, flaco, chupado, con cara de medio de mongi. Y pegó muchísimo el texto. Pero después de eso, las tapas posteriores de Harry Potter comenzaron a ganar envergadura. Y lo cierto, y hay que decirlo, todo el mundo trata de, con sus distintos tipos de sagas, ganar ese nicho y ese mercado. El modelo, así como la Guerra de las Galaxias impuso el cambio en la forma de hacer cine en Estados Unidos, Harry Potter cambió la forma de hacer literatura para los adolescentes y cómo se plantea. Y vos lo decís muy bien, toda obra se diseña el primer número para tener 2, 3, 4, 5, 6 partes para poder rehacerla. Es muy curioso, por esto lo aprendí de Horacio de Dios. Un día Horacio me contaba, un gran amigo, que la gente de Jenny, me parece, les dijo que la clave en esto era tener guías para posicionar el color. Porque si vos tenés bastantes guías, vos tenés mucho espacio en la góndola. Si vos tenés un libro suelto, se pierde. Si vos tenés el naranja con Nueva York, Berlín, gana tu espacio. Que es lo mismo que pasó... En las góndolas de los kioscos, donde hay una enorme historia vinculada con los alfajores. Yo trabajaba en una radio uruguaya con Jorge Traverso, un conductor muy importante allá, y un día tenía que cruzar a Montevideo y le prometí que le iba a llevar alfajores a Habana, hace muchos años, por lo menos 15. Y entonces me acordé cuando estaba en el aeropuerto. Pero como, bueno, tengo el ojo entrenado para buscar esto, le pedí una docena de alfajores Cadbury al kiosquero del drugstore, podríamos decir ahora, del aeropuerto. Y llevo los 12 alfajores Cadbury. Y entonces le digo, te traje los Habana, Jorge, al aire. Y él me dice, ¿qué Habana? Si yo estoy viendo Cadbury. Y si uno se fijaba en la etiqueta, decía Cadbury elaborado por Habana. Y eso tenía que ver con una estrategia. La estrategia es... la de ocupar espacio en la góndola del kiosco. El alfajor ocupa un espacio muy grande por el diámetro, ¿sí? Entonces, ahí está la guerra de los colores. Y Milke iba con su lila, y Arcor iba con el color amarillo, y Cadbury se quedaba afuera. Y tenía los chocolatitos con el violeta, pero no llegaba en el mundo de los alfajores. Y estuvo a punto de comprarse Habana. Me acuerdo que había ofrecido, creo que 40 y pico de millones de dólares. Excel lo pagó un poco más.
y no lo terminó comprando Cadbury, que después, bueno, fue adquirida por Mondelez a nivel global. No lo compró Cadbury porque no tenía mucho sentido invertir tanta plata para un producto que se vendía solo en Argentina y en Uruguay, ¿no? Porque el alfajor en aquel momento no tenía salida internacional. Entonces, Habana, de forma paralela, decidió no ir a los kioscos para poderlos vender primero en la costa y después en su propia cadena. ¿Para qué? Para defender los 40 días que tiene el alfajor de vida. Ellos, si lo ponían en los kioscos, perdían ese ese cuidado, sí, de que esté al sol, viste, digamos, la trazabilidad era un problema. Entonces dijeron, no vamos a ir a los kioscos, no vamos a ir a los supers, pero no querían quedarse afuera de ese negocio. Y Cadbury no quería quedarse afuera de la góndola, que hicieron un muy buen deal. Los alfajores Cadbury eran elaborados por Habana. Habana se metía en los kioscos indirectamente, Cadbury le iba a competir a Milka y a Arcor con los colores, y yo resolví mi problema con Jorge Traverso, que le llevé los Habana de otro color. ¿Saben cuántos alfajores por día se venden en Argentina? 8 millones. 8 millones. 8 millones de alfajores. No, bueno, piensen, es el almuerzo de los pobres. No piensen en que se venden 8 millones de Habana. No, no, no. O Cachafaz. Claramente Guaymallén. Claramente Jorgito. Tatín. Jorgito. Jorgito, bueno, capitán del espacio, ¿no? Para los del sur. Capitán del espacio para los del sur. Pero conceptualmente, el alfajor. La olla de cobre para los de Areco y todo eso. Ahora, así que, bueno. Vos sabés que me quedé pensando en algo hoy cuando hablaban con el tema de la lectura y todo lo demás. Me quedé con un punto. Y me parece que una de las buenas formas que tenemos de reconocer si se lee mucho o no en nuestro país es la cantidad de error de ortografía que tiene la gente. Sí. Y cada vez veo más profesionales con horrores de ortografía, no horrores. Y esto es parte de la falta de lectura. Yo me acuerdo de chico, leía tonelada de libros. Santiago, mi hijo, un gran lector que se le inculcó mi suegra, su abuela. Ninguno de nosotros tiene un solo error de ortografía. Ahora, hay un par de cosas que hay que sumarle al fogón a lo que vos decís. El primer punto es que ahora, al hablar a través de las redes sociales, se utilizan términos, sí, de una manera diferente. Sí. El que, la Q, nada más. O la K. Entonces, o la K. Entonces, la K. A veces cometés errores por tratar de escribir como si estuvieras mandando un WhatsApp en un mail o tal vez incluso en una nota, ¿no? Y por otro lado, lo que te ayuda un poco es el corrector, ¿no? Sí. A ver, si sos inteligente. Parece que te escribe mal. Sí, que después tenés el maldito corrector que te pone, me quise poner puro y me salió puto, pero bueno. A veces te pasa. Tráeme un puro, ¿no? Y me salió. Acá estamos. Así que bueno, esto es Polémica del Business, chicas. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Impresionante, ¿eh? Gran vuelta. Gran vuelta de rosca para seguir hablando de lo que es esto. Bueno, un espacio de polémica en el Kinder que yo diría que lo podemos incorporar, ¿eh? Che, ¿por qué no hacemos una vez por semana? Cada uno se compromete a traer un Kinder. No, una vez por mes. Una vez por mes. Pará, no, pero todos. Todos. Bueno, pero digamos, somos 10. No? Yo tengo una de 19, no hay ningún Kinder. Pero bueno, pero también en una zona. Mingo tiene una de 32. Por ahí consigo una de 16. Bueno, y vos un día lo traes a Pablito y otro día. Yo tengo dos, ¿viste? Así que. Pero digo, probemos, o si quieren, una vez por mes. Yo tengo 6, conmigo está muerto. Pero si no, hagamos una vez por semana, si logramos, y si no, una vez por mes, un Kinder. Hagamos un espacio de polémica en el Kinder. Pero estamos una vez por semana. Y bueno, pero un toquecito, pero que venga uno, que no vengan los 42, ¿no? Traemos uno solo. A ver, muchachos, estoy generando cosas para conseguir sponsor. Me parece, tomamos la posta. Conseguir sponsor, boludo. Hay una cosa cierta. Creemos producto. Yo este año tuve la oportunidad de compartir las fiestas, el fin de año y unos días de vacaciones, con mi hija del corazón, con Melanie, y vino con su prima, Wanda, que también estuvo viviendo en algún momento en su casa, chica de 16 años. Y después del 31 vino Rocío, la mejor amiga de Melanie. Y lo interesante fue verlas. Yo no tengo la suerte de tener ustedes, de tener chicos. Es muy claro cómo su diversión pasa por el celular. Su universo es el celular. La pantalla es el celular. No ven el televisor. Si ponen el televisor, ponen algo de música, en un canal de música para escuchar algo. No les importa lo que pasa. No les importan los diarios, no importa la noticia.
yo tenía por ahí diarios ahí, ni los veía. Su mundo lo arman a través del celular. Y todo este tipo de cosas, qué difícil debe ser para un docente decodificar todos los mensajes para poder darle educación a estos chicos. Hay que ponerse al nivel de estos pibes, de estas chicas en este caso, para poder enseñarles. No, pero cuando vos lo ves a Roberto Baradel te das cuenta que no tiene solución la educación argentina con Roberto Baradel. No, pero hay una no es de esas cosas. No es la educación argentina. No sé, yo me preocupo por Argentina. ¿Qué no, que está te bien, diga? Pero es un el problema cambia en general. Tenemos dos cosas. Primero, los por primera vez pasa que los jóvenes tienen mucho para enseñarle a los adultos de lo cotidiano. No es que antes no ocurría, pero antes vos aprendías al lado de un sabio, digámoslo así, porque había transcurrido más tiempo en su vida. Hoy lo que ocurre es que un montón de las cosas que se utilizan cotidianamente las maneja mucho mejor quien es tu empleado o quien es tu alumno que vos que le tenés que enseñar. Entonces cambia un poco también la dimensión y el paradigma. A mí me sorprende que otra de las cosas que pasan es que no tratan de usted absolutamente a nadie. No. A nadie. No, y no lo hacen irrespetuosamente. No. Lo hacen porque se consideran pares. Así como a mí me ha tocado además tener mujeres, y las mujeres, ellas ya se consideran pares de los hombres, entonces pueden ir a dormir a la casa del novio y el novio no tiene que levantarse a llevarlas hasta la casa. Digamos, se van solas. Ni siquiera las acompaña hasta la parada del bondi y sienten que es una pérdida de derecho que las acompañe hasta la parada del bondi, cuando yo creo que tendría que hacerse rogar un poco más, hacerse acompañar hasta la puerta de casa. Claro. Le voy a dar un número de teléfono, 154-474-4019. Llamar a mi mujer y decirle que ya es de modé que le esperes cuando abrimos el taxi y que le agarre de la mano para bajar del taxi. Dale, decirle que ya... Te doy el celular de Diana. Yo lo sigo haciendo, yo sigo abriendo la puerta. Yo también, pero te doy el celular de Diana para que no rompa la puerta. Yo no tengo chicos, pero también lo hago. Ya prescribió, muchacho, eso, ¿no? No, pero vos sabés que se siguen sorprendiendo cuando vos tenés un gesto con una mujer que no conocés en la calle, que le abrís la puerta, le tenés la puerta, se sorprende y te miran diciendo gracias. Sí, pero alguna también te mira mal, ¿eh? También alguna te mira mal. ¿Por? No, además de abrirle la puerta, no hay que empujarlas a que suban. Ah, ¡Claudio! Oh. ¡Otra vez no! Ahora otra entiendo. Vez no. Ahora entiendo. Che, la única mujer de la mesa ahora que opine. Mira, todos los micrófonos ahí, dale. Sentite Cristina, dale. Para todos y todas. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? No, bueno, soy de la generación de ustedes. O sea, sí. Yo cada vez que me dan el pan. Déjate de joder. Vos venís 10 años abajo, ¿eh? Que me, no, miento bien. Cada vez que me. Obvio que me gusta, agradezco. Inclusive si viene de alguien más joven también me quedo, pero lo agradezco. Nunca me ofendería. Nunca me ofendería. Y bueno, y si no me dan el paso tampoco me ofende. Pero es como dice Mingo, las chicas se sienten a la par, inclusive ya en el trato en el colegio, o sea, ya vienen del secundario. Es otro idioma que hay que decodificar, ¿no? Y respecto a los docentes, yo creo que el docente que más gana es aquel que se ayorna y le demuestra a los chicos que está aprendiendo con ellos. Entonces, aquel que es rígido, acá es como todo, aquel que es rígido y se mantiene en los parámetros del siglo anterior, pierde, porque los chicos saben... O sea, se dan cuenta y toman conciencia de que lo superan en tecnología. Y aquel que se va ayornando y va aprendiendo con ellos es el que más gana, creo. José, habías dicho que íbamos a hablar un poco, si que querés tirar el tema sobre la mesa de Débora Pérez Volpín, ¿no? Willy, lo vamos yo a... Yo pensé por el lado de que mala comunicación. Sí, lo vamos a ver en un ratito, ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos en esto que es polémica en el business. Un temazo, ¿eh? Un temazo, ¿no? Un temazo. El periodismo, ¿se manejó bien o no se manejó bien? El sanatorio, ¿se manejó bien? ¿No se manejó bien? ¿Esto es más racional o es más pasional? Lo veremos en un ratito, en esto que es polémica del business. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones.
Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. ¿Qué pasó, José? Ahora mismo no puede subir. Ahora bien. Es así, cosas que pasan. Te habías siempre olvidado, no, que había siempre trampa acá. Che, bueno, hablemos de un tema serio. Débora Pérez. Hay cinco hipótesis. Tristeza por ella, tristeza por Quique Sacco, con quien tengo una relación desde hace muchos años, un tipazo. Tipazo. Hay cinco hipótesis respecto al caso de Débora Pérez Goldwyn, de lo que pudo haber sucedido, no lo que sucedió, porque eso se va a saber recién, vaya a saber cuándo. Y hay una pregunta que se hace mucha gente que dice, si no hubiera sido periodista, hubiera pasado lo mismo. Bueno, la primera y más importante es el tema de la mala praxis. No descartan que al hacer la endoscopía pudieron eventualmente haber perforado el esófago, cosa que es bastante difícil, porque el aparato es un aparato romo, no tiene punta, pero depende del delicado estado de salud de ella. Y lo raro de todo esto, que es lo que dicen, que cuando hay una hay una patología como la que dicen ellos que presentaba al llegar al sanatorio, en general lo primero que se hace no es una endoscopía, es un análisis de sangre, porque puede suponerse una gastritis, la endoscopía. Pero desde el día anterior, ¿no le habían hecho el análisis de sangre? Le habían hecho un prequirúrgico. Ahí está el problema, ahí está mucho los problemas, hubo mucha manipulación de información. Sí. Yo no conocí a Débora Pérez Goldwyn, no conozco ni al primer marido, ni al segundo marido, a ninguno de los hijos, no conozco a la redacción ni a ningún amigo, con lo cual pude ver el caso bastante fríamente desde afuera. Acá hubo alguien que fungió de fuente no oficial del Sanatorio de la Trinidad, dando datos de la historia clínica de esta dama. Y lo que digo es, la familia no desmintió estos datos. Criticó, pero no los desmintió. Ahí se dijo que venía ya de tener varios médicos, se habló de una hepatitis y se habló también cuando se hizo la autopsia, de 12 a 15 perforaciones en el esófago. Eso no lo hace ni siquiera una persona de endoscopía borracho lo logra. Entonces, yo no estoy defendiendo tampoco a la gente del endoscopista ni al equipo de la Santísima la Trinidad, porque no me interesa tampoco Galeno ni el dueño. Digo, acá hubo manipulación de información y ocultamiento de información de algunos lados. Lo que va a definir qué pasó acá es la autopsia. Acá el punto de lo que vos decís, Claudio, es que todo esto que se filtró no está en la historia clínica, que fue secuestrada, que son los antecedentes de ella, ¿no? Según un experto de la Fundación Favaloro, cuando hay este tipo de patología, en general se debería hacer un análisis completo de sangre para descartar una pancreatitis o algún cólico hepático, biliar. Recién después una ecografía abdominal y finalmente la endoscopia, con lo cual probablemente el caso se haya presentado como algo grave. Una de las cosas que pudo haber pasado es una perforación en el esófago,
Y ello filtró aire hacia el tórax y produce un neumotórax. Porque una de las cosas que llama la atención es la brusca caída de oxígeno apenas empezaba la patología. Si alguno de los médicos quiso hacer una reanimación a través de insuflar aire con el equipo de mano, probablemente empeoró la cosa. El abogado del endoscopista dice que solamente duró 5 minutos y se produjo el desenlace. Hay otra opción, otra hipótesis, que el profesional operó mal el equipo. Punto, no hay mucho más que explicar. La tercera hipótesis es que pudo haber habido una falla en el equipo. Fue secuestrado el equipo. Lo están analizando expertos de la Fundación Favaloro también. Y lo raro de todo esto también es que el episodio, cuando se hace una endoscopía normal, común y silvestre, es obligatorio, no solo para que la obra social lo pague, sino por el tema del registro en historia clínica, sacar fotos. El mejor de los casos sería grabar, pero la Trinidad no tenía grabadora. Hay equipos que no tienen grabadora. No tienen grabadora porque son muy caros. Entonces, como se les permite hacerlo con fotografía, la Trinidad dice que no se sacaron fotos porque nunca se terminó el estudio, pero tampoco hubo fotos de principio. Y la cuarta opción es la anestesista, fue la primera que se presentó espontáneamente. Prácticamente está descartado que tuviera alguna injerencia, porque la sedación es un grado muy superficial, se usa propofol, que sirve para dormir, tampoco es muy grave. El otro tema que hay que revisar es si el entubamiento se hizo por vía aérea o digestiva, porque la vía digestiva es más riesgosa. Y la última hipótesis, el deterioro previo de la paciente. En la Trinidad dijeron que ella ingresó con hepatitis, importante líquido en la cavidad abdominal y alrededor del hígado. Tenía además derrames en el tórax, hipertensión e ictericia. Y esto no consta en ningún momento en la historia clínica que fue secuestrada, con lo cual no se entiende de dónde salió esta información. Y la pregunta del millón en todo esto es, si tenía todo esto, ¿por qué hicieron la endoscopía? Misterio que resolverá la autopsia, como dice mi amigo Cherutini. Tema muy caliente. Esto es polémica del business. No hay un solo teenager que vea un programa de 2 horas. No. Nada. Nosotros, 20 nada minutos, ¿no? Aguantaron 20 minutos de estudio. Pero totalmente. Comieron pizza. Sí, pero igual. Más hay tiempo. Igual. Silvita. Sí. Dar un dato y que quede grabado el programa. Todos los micrófonos. Que quede grabado. Hay una línea aérea que se presentó, que obtuvo rutas. ¿Cuál? Que va a operar. Laza. Que va a operar en el sur, o sea, no va a llegar a Buenos Aires. No. Laza. Que de antecedentes muy flojo, papeles más, tiene un solo Embraer, está haciendo un plan de más de marketing que de realidad. Sí. Yo quiero que lo tengamos ahí en el clip y que dentro de empezó semáforo, un vuelo rarísimo, una ruta Mar del Plata a La Pampa. Claro, ellos dicen que no van a subir más. Lo que quieren es hacer un gran hangar en Neuquén. Dice que van a invertir 75 millones de dólares. Hicieron una conexión con Chile. El dueño, que es el que aparece como CEO, es dueño de una empresa de auto, de micros que opera en Azul desde el 2015. O sea que... Es una apuesta, yo lo veía siguiendo por el tema del newsletter comercial que tuve en su momento, Código Aéreo. Es una empresa que
siempre ensayó vuelos pensando en Vaca Muerta y en los sectores petroleros. Le robó la idea de hacer un vuelo entre Neuquén y Temuco. La logró, para ver todo tu negocio de exportaciones, porque hay mucha gente que trabaja con el tema de energía que sale por Chile. Y un vuelo con Comodoro Rivadavia, que sería un vuelo petrolero. Está bien, bueno. Que lo agarró Sol, esto, que fue cuando estuvo el accidente de avión y lo perdió. Todo esto con un Embraer, con promesas, o sea, se trajo al dueño, a uno de los gerentes de Embraer de Brasil a hacer el tour, pero vamos a decir, es todo una puesta en escena para conseguir la ruta. Vamos a decir, porque el negocio es tener la ruta. Una vez que te la adjudicaron, por más que venga American Airlines, si vos la tenés que adjudicar, tiene que sentarse a negociar, sí, claro, con vos. Totalmente. Así que pongámonos ahí en el... Como el sitio en la bolsa. Exactamente, pongámoslo en el clip y durante el año vamos haciendo el seguimiento. No. Silenci es el apellido. Una línea aérea tiene que tener más o menos 25, para estas de cabotaje, 25.000 pasajeros mes. Ese es el punto de equilibrio de una línea aérea común, digamos, lo que necesitaba. Esa ruta petrolera no. Hoy la está eso haciendo... es lo que necesitaba, sí. Aerovip, eso es lo que necesitaba la de los rosarinos, todas las líneas aéreas que le salen de competencia a Aerolíneas Austral, Sol, necesitan 25.000 pasajeros mes. Entró diciendo que iba a ser ¿Cuánto se entra en un Embraer? ¿105 tipos? Sí, ¿no? 90. Ellos dicen que van a llegar hasta 60 personas van a poder llevar. Hace 25 dividido 60, vamos a ver cuánto vuelo tiene que meterle ese pobre avión en 30 días y vamos a ver si puede alguna vez funcionar. Y aparte, ¿qué rutas? Porque son rutas del sur, son rutas con frío. Claro, además te quiero ver cruzar con algunos aviones en la cordillera cuando tenés viento en contra. Esta película... Ya está, ya. Por eso yo digo, dejémoslo ahí en el semáforo y durante el año vamos viendo cómo transcurre. Bueno, por supuesto, el título que se vuelve a aparecer en febrero en los diarios ya lo tienen guardado. ¿Vieron cómo a veces uno prepara las necrológicas, no? Y lo que hace es actualizarla el día que Fidel Castro se murió. ¿No? La prensa tenía un área de necrológicas así, que iban. La prensa tenía un área de necrológicas. Donde había, yo tuve como profesor de redacción periodística, dos, a una persona que su trabajo en La Nación era actualizar necrológicas todos los días. Bueno, entonces ahí, digamos, imagínate Fidel Castro, ¿no? Yo fui hace 15 años a Cuba para verla con Fidel y Fidel murió el año pasado, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las clases, ¿no? En febrero ya está el título escrito, la clase no empieza, ya... Y no, y bueno, ¿cómo juega la gremial empresaria en esas cosas, José? Mira, la gremial empresaria está jugando igual que la gremial sindical, casi. Ya se está copiando. Y además utilizan al propio gremio como fuerza de choque. No, como la caja. Es el que te recauda, porque vos tenés que pagar en las cargas sociales un porcentaje que va destinado y se fija en la paritaria de cada gremio y se va fijando un porcentaje que va para la asociación o para la cámara que defendió la paritaria, así sea la del PLA. Yo estoy conociendo, primero y principal, conozco históricamente la de FEGRA, que va un 2% de la masa salarial gastronómico, se la paga la Federación Hotelera. Y te utilizan la caja de recaudación, porque vos eso no lo... Antes venían en una boleta separada, tanto a DIMRA del plástico. Pero hay una cosa que hay que separar, porque la gente por ahí se queda confundida. Los sindicalistas se tomaron como costumbre, cada vez que negocian una paritaria, cobrarse un porcentaje de la masa salarial del primer pago. Y en algunos casos, el aumento total del primer pago. O sea que sí. Si en la primera tanda ese 6%, ese 6% se lo lleva la conducción del sindicato. Bueno, bancaria. Pero no las cámaras no se lo llevan. La cámara por ahí te lo está pidiendo a vos, o te lo recauda la bancaria, o la cámara, te lo recauda la cámara para dárselo al sindicato. Pero que yo sepa, ninguna cámara cobra por negociación de paritaria. No es por negociación de paritaria. No, también lo dijo. Lo cobra el sindicato y se lo da la cámara. Pero lo cobra el sindicato y queda fijo mensualmente hasta un 2% de la masa salarial. Va para la cámara. Va para la cámara. Y la cámara habitualmente no te da ninguna rendición de nada. No están ni siquiera... Igual que el sindicato. Igual. Claro. Exactamente. Estamos copiando el sistema. Es decir, igual que la AFA. Tal cual. Vos tenés hoy, por ejemplo, que antes se recaudaba, era opcional de la empresa, ahora te sale y es más, a DIMRA, por ejemplo, te manda
el newsletter de Repar, donde dice que está firmado el artículo tal donde en la paritaria se quedó fijo para la entidad gremial empresaria 2%. Así que vos tenés Adinra, pero tenés otras cámaras, la de fabricante de artículos del hogar, la de... ¿Y si te digo que el gobierno va en contra de esa cláusula? Bueno, eso es lo que se está analizando, porque vos tenés también comercio sigue siendo Cornide, ex Cornide o de la ahora, Vega, sigue manejando la paritaria con Cavalieri. Ahora, de la masa salarial total que tenemos, ¿cuánto va a todas esas cuevas? Bueno, hoy... Que estaba, hacen completamente improductivo. Estaba leyendo algo de Suchovicki que estaba hablando del costo argentino de intermediación. Y acá tenés muestras claras. Es un costo realmente inusitado en cualquier competencia de precio que tengas. Lo que pasa es que vos estás pagando. Kiosco. Pero, tanto kiosco. Claro. Pero es lo mismo que tenía Moyano cuando llegaba un contenedor que cruzaba la línea portuaria, tenía una tasa de baja X de contenedor. Se la sacaron, bárbaro. Sí, está bien, pero todo es así, todo es un 2%, un 1%, todo es de a centavitos, pero son unos volúmenes de dinero escandalosos. Hay 200 palos pero de acá, se, 150 se palos dejó, de allá, de 500 funcionar. Palos de no sé dónde. Teníamos el registro industrial de la nación, que había que llenar todas las empresas porque no te daban los créditos en los bancos, más los oficiales. Entonces vos tenías que... No sabías qué era eso, porque vos buscabas el resultado del registro industrial de la nación, el RIN, que te lo venía chiquitito en las solicitudes de crédito de todos los bancos, y vos tenías que presentar. Ahora se dejó de existir... ¿Cuántas empresas estaban anotadas en el RIN? 14.000 empresas. ¿Sabés cuántas empresas hay en Argentina? Según AFIP, 237.000 empresas. Por eso lo cerraron. Bueno, pero eso, yo lo llenaba. Estoy dentro de las 14.000. Y tenías que pagar un sellado y una tasa para inscribirte. Eso, el resultado del registro industrial de la nación, y para que te den un crédito, era inaudito. Totalmente. Última vuelta, Mingo. Contame un poquito cuáles son los corredores que van a estar calientes. Dijiste, che, el título que tiraste, arrancando el mercado. Está arrancando el mercado. ¿Qué mercado arranca? Está arrancando el mercado de vivienda. Es un mercado que va a estar muy complicado si hay mucha inflación. No va a ser la 1050, los créditos con uvas. No va a llegar porque tiene tope, tiene algunas previsiones. Lo que ocurre es que aunque no le pongas ningún interés al valor de un metro cuadrado, si lo divides por el salario... Es una 1050 con buenos modales. No, eso es claro, es una 1050 con cap. A ver, con vos con inflación, créditos a 30 años no podés dar si no aumenta el saldo de capital. Y si aumenta el saldo de capital, lo refinancias, lo pateas para adelante. En definitiva, es muy difícil que mucha gente califique para esos créditos. En Procrear todavía hay mucho stock de vivienda, eso en el interior todavía está moviendo. La obra pública es gigantesca, no solo en la ciudad, en todo el país es gigantesca. Eso mueve la industria de la construcción, pero el negocio inmobiliario, sobre todo en nuestro sector, que es específicamente la parte comercial, empieza a moverse ahora un poco más, no por el lado de la inversión, sino por el lado de la demanda de las empresas, porque las empresas empiezan a volver a abrir operaciones en la Argentina, operaciones que estaban muy pequeñas. No es una lluvia de inversiones, ni mucho menos, pero si vos te pones a pensar, las 4 o 5 empresas más grandes, desarrolladoras inmobiliarias, entre los terrenos que le compraron al AVE y las capitalizaciones que recibieron de fondos del exterior, sumaron unos 3.000 millones de dólares en los últimos 2 años. 3 billones de dólares es bastante dinero para un mercado chico como es el nuestro. Me estoy hablando de TGLT, IRSA, RAXA, Consultatio. Digamos, son todos los que tienen proyectos grandes. A no ser empresas muy marketineras, te encontrás con que no se nota tanto. Que haya emitido deuda a una empresa o que salga a consultarte a comprar y que emita algún tipo de deuda y junte dinero de afuera, o que consiga dinero de afuera, o TGLT que compró Caputo y demás, no es dinero de Federico Weil, es dinero de un fondo del exterior, es dinero que entró en inversión directa. ¿Por qué no nombró a Bacri? No, nosotros no nos dedicamos a la construcción. Nosotros no importa. Gastamos, son de los grandes. Cobramos en el medio. Nosotros cobramos en el medio. Es el costo de intermediación. Solo parásitos. Solo parásitos. Se puso colorado. Nosotros por el 2% ni nos movemos. No, Mingo, una pregunta antes de irnos. Decolete es un emprendimiento impresionante. Tiene un problema. Que está peloteando Federico Álvarez Castillo allá en Punta del Este, José Ignacio, ¿no? Sí, a mí me sorprendió. Yo lo fui a ver cuando lo lanzaron acá en el Malva. Fue impresionante, porque aparte de dos páginas... A ver, nada. Diario La Nación del domingo. Ni una publicidad genuina.
en el cuerpo del diario. Ni una. El de este domingo, todas son Club La Nación. Ni una genuina. ¿Y las revistas? Diario de La Nación del lunes. Solo oferta de Coto. Dos páginas. Perdón. Sola. Página 3 del suplemento de inmuebles comerciales nosotros. Pero no, todo. Por una sola sencilla razón. Te obligan a hacerlo. Claro, si no, te sacan de la pauta que tenés el resto de la semana. Che, pero los feriados tenemos que estar igual. Escuchame una cosa. Pero entonces, Decolet, dos páginas impresionantes de La Nación. Tiene un temita ese emprendimiento. A ver, eso era... el hotel Las Dunas. Las Dunas. Que no era un hotel, era un apart hotel, un tiempo compartido. Tenían vendidas 3.500 semanas. Alberto Grimaldi tiene una semana ahí. Algunos pagaron $150,000 por esa semana. Porque, claro, era perpetuidad. Las semanas de tiempo compartido son escrituras. Son escrituras públicas. Como igual que memorial, lo único que memorial lo vas a usar muchos más años. Y casi no vas a pagar las expensas vos, digamos. Aparte son geniales, lo de los cementerios son bárbaros. Pero lo que pasó porque ahí... te cobran las expensas. Pará, entre paréntesis, te cobran las expensas y nadie va a controlarla, ¿viste? Pues no querés ni aparecer. No querés ni aparecer si cortaron el pasto o no. El punto es que hay 350 que no arreglaron de esos tiempos compartidos. Claro. Porque estaban arreglándolos con $5,000, creo, cada uno. Creo que si total no podían ir a Las Dunas, te tenías que dar la antitetánica ya como estaba. Pero sí podía quedar dilatando en el tiempo sin que nadie se quejara, o quejándose, pero no tenías a quién quejarte. Hoy lo demolieron, no está más, están vendiendo a $8,000, $10,000 el metro, es espectacular el proyecto, el lugar es soñado. Pero hay... apoyar las patas en la arena, está fantástico. Pero hay 350 pibes que hay que arreglarlos. ¿Eh? No lo vas a arreglar con $5,000. Ese no salieron en coordenadas, se salieron en ristreto, sorry. Como corresponde. Ahora, sí, vamos a ver si la empresa que quiere comprar a un empresario argentino en el exterior aparece o no en el ristreto. Le cuento antes que faltan 4 minutos. Yo que voy el lunes tema político, económico. ¿Qué está pasando con el Banco Central en este momento? Le sacaron el poder, hicieron un golpe de Estado, lo anunciaron con bombos y platillos. El mercado le respondió aumentando el riesgo país. Más difícil para Luis Caputo colocar deuda. Todavía le faltan $24,000 millones por conseguir. Guarda, no es poca plata, es mucha plata. Y por el otro lado, hubo un poco de malestar en el Banco Central. Banco Central recibió un llamado de Mauricio Macri, después de este golpe de Estado y ver la reacción de los supermercados hace un tiempito, y dijo, vos seguís para adelante, no te hagas ningún problema. Ahora, creó algo llamado las LELIC. Las anunció. Nacieron muertas. Dos leyes hermanas fueron un fracaso, no logran traccionar, no generan interés. ¿Qué va a pasar con las LELIC? Y la pregunta es, fracasó la estrategia de LELIC. ¿Cuál es la próxima? Giacomini y Milei acaban de mandar una solución para el tema de las LEVAC. Es muy fácil. Arrasan con 30% de las LEVAC. Bárbaro. Solo emiten $26,000 millones de deuda. Uno puede decir, estos pibes están locos o no, qué serios que son. No importa. A mí lo que me planteó al leer el informe fue, ¿cómo se arregla el tema de las LEVAC sin que tengamos que asumir 20, 30, 40, 50 mil millones de deuda, de deuda más? ¿No sería tiempo de que alguno comience a analizar un poquito ese tema? Igualmente vamos a ver el mercado realmente, lo que va a pasar al mercado argentino el miércoles, porque hoy Wall Street se fue 5% arriba, un montón de acciones argentinas, fundamentalmente YPF. Bueno, Apple fue otra del 5%, y hoy, es decir, vamos a notar el miércoles si el problema es... si nos pegaba el resfrío de Estados Unidos o es la pulmonía nuestra. Ya nos fuimos, ¿no? Willy, nos fuimos. ¿Te pase bien? Gracias, querido. ¿Lunes que viene venís o no? No, estoy de viaje. ¿Silvia? Estoy de viaje. No. El lunes que viene vengo. Sí, el lunes estoy. Ahí está. ¿A dónde vas, Silvita? Estados Unidos. ¿A Nueva York? Denver. Denver. ¿Rubio? Se va a esquiar. Estoy presente. ¿Chiarutini? Me tú. No puedo venir. ¿Dónde estás? En Madrid. Vos tendrías que haber dicho como los tres chiflados. Mitri. Vos tenés que traer la heladera que le prometió Willy Nervi. Otra vez. Fernando Meiter con un jamón de jabugo adentro. Ya la trajo Fer, la trajo vía Miami, que era más barato. Te das cuenta, ¿no? Qué buena difícil, semana. Este es un programa de quejoso, pero la mayoría lo llama por teléfono de algún lugar del mundo, ¿no? Yo salgo, si quieres, salgo el lunes que viene vía Skype.
Esto fue el retorno, el regreso. El retorno suena feo. Quinto el año. El regreso, el quinto año de Polémica del Business. Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos, jamonero de madera y acero inoxidable, cuchillo feteador de diseño exclusivo, delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. ¡Ah, buenísimo! Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón. Confirmen por WhatsApp. Voy. ¿Hay sándwiches de fin de fiesta? Avisen que si no, llevo vianda para todos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso.